Buenas noches a todos. Gracias por conectarse a esta sesión extraordinaria del Colegio de Traumatología y Ortopedia de Xalapa y el Comité de Diversidad de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, ACE. Quiero agradecer a la directora la maestra Zaira del Toro, la participación que va a tener el día de hoy por la noche, y también a Verónica Ramos de Academia Fundación Escolar, que nos ayudó a la difusión de este evento. El día de hoy vamos a tratar un tema poco común para nosotros como ortopedistas, pero que en últimas fechas ha tocado recientemente a nuestro gremio enfrentarnos a este tipo de situaciones. Y desde la Federación creemos que es muy importante comenzar a capacitarnos en todo este tipo de temas que cada vez son más frecuentes en nuestro medio. Saber cómo detectar este tipo de violencias, cómo identificarlos y sobre todo qué podemos hacer como médicos para mejorar nuestra consulta y para en caso de nosotros mismos o algún familiar tener un problema relativo a violencia, saber cómo debemos de proceder. Le voy a ceder la palabra a la doctora Leticia Canto. Ella forma parte también del Comité de Diversidad y del Colegio de Traumatología y Ortopedia de Xalapa y es ortopedista pediatra. Leti, adelante, por favor. ¿Nos escuchas, Leti? Sí, se salió la conexión un momento, pero ya regresó. Listo. Ok, voy a presentar a la maestra Zaira del Toro, agradeciéndole su tiempo y disponibilidad para estar aquí con nosotros. Estoy abriendo la semblanza. Una disculpa que se me atoró un poco la computadora, pero ya. Ya va. Pues tenemos el honor de tener a la maestra Zaira. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Veracruzana. Tiene una maestría en Docencia y Evaluación Educativa por la Universidad de Xalapa, con especialización en Políticas Públicas con perspectiva de género. Esta formación la tuvo en la Unión Iberoamericana de Municipalistas en España. Ha cursado diversos diplomados en el sector del turismo y planeación y la implementación de políticas de igualdad por el Instituto Veracruzano de las Mujeres, así como gobernanza y derechos humanos. Se ha formado en diversos temas como política, empoderamiento, liderazgo, lengua de señas mexicanas, intervención emocional en el aula, participó en el seminario de políticas públicas con perspectiva de género, cuenta con una certificación en competencias laboral en el estándar de competencias, tiene capacitación presencial a servidoras y servidores públicos desde el enfoque de igualdad. También está certificado como asesora para la implementación del Código de Conducta Nacional para la prevención de las niñas, niñas y adolescentes. Ha impartido capacitaciones en talleres y conferencias en diversos temas y talleres con perspectiva de género también. Perdone. En los últimos años se ha desempeñado laboralmente en diversas instituciones como el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, donde se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Dirección Administrativa en la Escuela de Estudios Superiores Calmecac como docente, en las licenciaturas de Educación Física, Pedagogía y Psicología, y actualmente es la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa. Desde este espacio, la maestra está promoviendo, difundiendo y creando mecanismos que garanticen los derechos humanos de las mujeres en el municipio, pues en el que Itzel y yo estamos. Muchas gracias, maestra, por venir a orientarnos un poco en este tema. Bienvenida, bienvenidos todos y gracias por estar aquí. Listo, pues muchísimas gracias a ustedes, a la doctora Itzel, a la doctora Leti y a las demás personas que se conecten en estos momentos para hablar de un tema que, como bien lo dijo la doctora Itzel, a lo mejor no están tan contextualizados en materia jurídica de lo que nos compete a todas las personas dar cumplimiento,
pero que sin embargo son situaciones en las cuales suceden día con día. Y a lo mejor ustedes desde el ámbito en el que atienden, que es la ortopedia y la traumatología, pues a lo mejor algunas situaciones pudieran ser que lleguen ahí por cuestiones de violencia familiar y no sean tan visibles o las normalicemos, ¿no? Inclusive, y no es culpa de nosotras, no es culpa de los hombres, yo siempre hablo y lo comentaba ahorita antes de iniciar, el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, y lo hablo desde el municipio que represento y en el estado en el que me encuentro, sin embargo, en todos los estados de la República, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga a todas las autoridades a crear institutos municipales, o sea que el protocolo o la guía de atención que yo les voy a mostrar en un momento debe de aplicar para ustedes en cualquiera de sus municipios. Xalapa es uno de los institutos más robustecidos o con mayores infraestructura, tanto humana como física, que nos permite dar atención de manera más puntual y de manera, pues, de los 365 días del año, que esto es un mecanismo o una herramienta que al final les voy a decir de la cual ustedes pueden hacer uso. Entonces, sin más preámbulo, voy a entrar de lleno a materia de lo que es hablar de las violencias, el poder identificarlas, el saber en qué momento nosotras estamos siendo víctimas o victimarios, en todo caso, de. Nada más déjenme aquí ponerle para que los pueda ver. De alguna situación de violencia y que no revictimicemos a las personas que estén sufriéndolo. Yo lo decía al inicio, yo no puedo exigir un derecho transgrediendo el derecho de la otredad. Es decir, yo no puedo exigir el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia violentando los derechos de los principales agresores, que de acuerdo a las estadísticas que yo tengo dentro del instituto y que se tienen a nivel nacional, que son los hombres o son las parejas de estas víctimas, yo no puedo llegar y decirles es que todos son iguales o todos son unos agresores, por supuesto que no lo son. Sin embargo, hemos crecido en un país en donde la cultura machista está inmersa en ejemplos muy básicos. Y aquí voy a, todo lo que hablo, también quiero que entiendan que no es con la finalidad de agraviar a nadie, si alguien se lo toma personal, yo siempre digo en una capacitación, si algo le choca, le checa. O sea que por ahí tendrán que hacer un análisis de qué de lo que está diciendo esta fulana, algo le está molestando, quiere decir que hay un análisis que yo debo de ver qué me está generando esa inquietud, ¿no? Pero lo decía la doctora Itzel, somos muy pocas en el gremio. Doctora, ¿cuántas mujeres podría decir que están dentro de la ortopedia y la traumatología en un Pues porcentaje? en el último censo teníamos más o menos 500 mujeres certificadas y en la federación aproximadamente tenemos como 3.900 miembros y de esos 360 mujeres. Es un porcentaje menor y esto va con la asignación de los roles y estereotipos que nos asignan a nosotros, a las mujeres. Ejemplo, y ojalá que hubiera aquí hombres, si tenemos compañeros, ¿verdad? Porque sí quiero escuchar las voces de los hombres. En el chat pueden mandar mensajito, aquí en vivo o no. Ok, bueno, en el chat me gustaría conocer qué cosas les regalaban a los hombres que están conectados. Y doctora, si me puede apoyar con la lectura del chat, te lo agradecería muchísimo. Y que a nosotras y las mujeres que estamos aquí conectadas pudiésemos ver o decir cuáles eran las cosas que nos regalaban cuando éramos niñas en un Día de Reyes o en el Día del Niño o la Niña. Doctora Leti, ¿qué le regalaban a usted? Muñecas. Muñecas y trastecitos. ¿A usted, doctora Itzel? Mi mamá era un poquito diferente, microscopios y telescopios, cosas así. Pero nunca me regaló una muñeca. ¿Tiene su mamá? Mi mamá es fisioterapeuta, Okay. María de los Ángeles Hernández. Entonces, digo, y no hay participación de los hombres, ¿verdad? ¿Aún en el chat? No. Pero bueno,
La idea es más o menos ir diferenciando el por qué los espacios, cuando hablamos, y aquí dijo, cuando hablamos de lenguaje incluyente, hay una parte, un ejercicio que dice, un día hay un accidente y llaman a una eminencia médica, no sé si lo han escuchado por ahí, y entonces la eminencia médica resulta que, que no lo visualizamos como si fuese una mujer, solamente un hombre. Y esto va, muñecos, pistolas, figuras de acción, nos dice Hugo Lara Sánchez. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque tiene que ver ay, cierro aquí. Porque tiene que ver esto con la base de una sociedad machista o de una sociedad en donde naturalizamos y normalizamos las violencias contra las mujeres. Y creemos que eso es lo normal, creemos que las mujeres no pueden ser eminencias médicas o creemos que las mujeres no pueden ocupar pues, puestos en donde tengan que ver más la razón que la emoción, porque a nosotras en una cultura mexicana y en otros países que no vamos a irnos tan lejos, podemos observar que el definir a una mujer es que una mujer debe ser, normalmente cumple con los estereotipos que es tierna, que es ordenada, que siempre está al pendiente de todas las demás personas. Y por eso nos vamos a las estadísticas. En el tema de la enfermería, ¿qué porcentaje son mujeres y qué porcentaje son hombres? Y no me van a dejar mentir, ustedes están en el gremio, son mayor porcentaje las mujeres en enfermería, ¿o no, doctoras? Porque nos asignan el rol del cuidado de las personas. Entonces, en relación a esto, y derivado de muchas muertes y de muchas situaciones de violencia que se han generado en el mundo y en el país, hace poquito pasó el 25 de cada mes, y quiero, porque retomé aquí la charla con este tema, es porque el próximo 25 de noviembre es el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Pero ¿cómo vamos a eliminar algo que no podemos identificar? Y por supuesto, ¿cómo lo vamos a eliminar también si no sabemos cómo actuar? Por eso es que esta campaña fue a nivel internacional, la lanzó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, como un día internacional para hacer conciencia y para sensibilizar a las personas de que algo tenemos que hacer en pro de construir espacios pacíficos y seguros para nosotras las mujeres. Y yo les digo, porque también me he topado con compañeros que me dicen, ¿y es que por qué solo a las mujeres y no a los hombres también? Por supuesto que hay homicidios. Sin embargo, los hombres son asesinados, pero no por la razón de ser hombres. Los hombres están expuestos, pero de muy diferente manera a la que nosotras estamos. Y vámonos a un ejemplo. Imagínense que salimos la doctora Itzel y la doctora Leti y una servidora a cenar. Y entonces la doctora Leti se echa unas copitas de vino y aparte se puso un vestido así súper entallado, ¿no? Y sale caminando por la calle de aquí en Araucarias, estuvimos ahí en la Vena Cava, y sale caminando como a las 12 de la noche. Y en la esquina ve a unos hombres, la doctora Leti. ¿Qué sensación le va a generar ver a esos hombres, doctora? ¿Qué pasa por tu cabeza? Miedo. ¿Miedo a? Lo más probable es que yo me cruzara al otro lado de la calle. Imagínese que ellos se cruzan del otro lado, ¿cuál sería su sentir o miedo a qué? Corro, corro. Ajá, pero aparte, doctor, usted tiene la culpa porque cómo se echó unas y aparte va en vestido y va sola, ¿no? Y Y como aunque yo. vaya con una amiga, aunque fuéramos juntas, iríamos solas. Solas, ¿no? Y por acá, si alguno de los compañeros quisiera comentarme la misma situación, sale con sus cuates, sí pueden tener miedo, dice miedo a que me agredan, dice la doctora Verónica Ramos, pero a que nos agredan, ¿cómo? Sexualmente. Exactamente. Y a lo mejor, no sé si aquí, por ejemplo, el doctor Hugo Lara nos pueda comentar. Bueno, y dice la doctora Verónica, violación en efecto, pero de los compañeros, ¿su miedo cuál sería? La misma condición. Se echaron unas, salen caminando y ven a tres tipos en la esquina. ¿Cuál sería la situación que les generaría a ustedes como hombres?
Aquí comentan que tal vez les daría miedo que los asalten. que los asalten. Siempre esa es la diferencia. Y vuelvo al otro ejemplo. Si yo les dijera, están tres mujeres, ¿a poco los hombres tendrían miedo a que esas tres mujeres abusaran sexualmente de ellos? La realidad es que no. Y ahí dicen, a que me asalte, a que me roben. Entonces, por eso es que les digo que si nosotras, sí estamos en una situación de vulnerabilidad. Entonces, esta campaña, los días 25 de cada mes, a lo mejor algunas de ustedes, las personas que están conectadas, hayan notado que se ponen un listón naranja del lado izquierdo. Y ese es como el día emblemático de cada mes donde decimos, ah, sé que me tengo que poner el listón naranja para hacer conciencia, pero que no nada más vaya con este tipo de semblanzas o de simbolismos, sino que con este tipo de acciones. Por eso es que quise como hilarlo hacia el día 25 de octubre que acaba de pasar, y también para que dentro de estos espacios se vayan hablando de estos temas que normalmente no se hablan porque no, ¿cómo creen? Aparte es por el estatus que a veces guardan dentro del gremio médico. Ay, aquí abrí el chat y no sé qué, cómo se cierra. Que no se quieren como tocar estos temas porque desconocemos los protocolos de cómo actuar. Y la intención es que el día de hoy ustedes se vayan con una idea de hacia dónde encaminar, de qué va todo este tema de las violencias, de que hay un marco legal que a ustedes y a todas las personas que vivimos en este país nos da obligaciones, pero también nos da derechos. Entonces, el día 25 de noviembre será el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, y a partir de ahí, los días 25 de cada mes, se les invitaría a que ustedes porten un listón, pero que expliquen el por qué portan ese listón, no que mi discurso no sea nada más me pongo el listón y al rato estoy violentando a alguna de mis pacientes o soy omisa de alguna situación que se presente ahí. Bueno, y aquí viene la historia muy breve de por qué surgió el Día Internacional para Eliminar la Violencia. Fue por el asesinato de tres hermanas, y aquí no me dan regalías esta plataforma, pero está muy interesante, y quienes quieran verla después, la serie, pues creo que por ahí pueden. Vamos a situarnos. 1960. Tres hermanas. Minerva, Patria y María Teresa. Una nueva amenaza se posa en el horizonte. Hoy mismo le das la noticia al pueblo. Dominicana es de Trujillo. Trujillo es lo peor que le pasó a este país. Debemos guardar nuestras opiniones. Medio país se muere de hambre y quieren tapar con fiestas llenas de glamour y lujos. ¡Salud! ¿Qué opina la futura abogada de su presidente? Minerva Mirabal fue su mejor amiga de la infancia. ¿Sigues con la idea de estudiar Derecho? Sí, ahora más que nunca. Quiero ver más mujeres militando en partidos políticos. ¿Y tú sigues con la idea de bailar? Que el público no pueda aplaudirte es de las cosas más injustas que he visto en mi vida. Júrame que no te vas a meter con esa gente, por favor. Para ser una gran bailarina, tú no tienes que perder tu dignidad. Para ser mujer bailarina y triunfar en este país, tienes que pasar por esto y por mucho más. Estamos en un mundo hipócrita, gobernado por unos hijos de puta. No vamos a hacer nada. Don Enrique Mirabal. No tienen ninguna razón para tener a mi papá detenido. Ustedes son mis guerreras. Minerva Mirabal Reyes. ¿Tú la conoces? Este país, señores, y su pueblo no aguanta más. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. La libertad. Si de verdad, como ustedes dicen, defienden los derechos humanos y la democracia, creemos que ha llegado el momento de que presionen para que intervengan en defensa del pueblo dominicano. Es que ese tipo se cree que es Dios. Y si me atrevo a gritar al oído del dictador es porque ya no tengo miedo, ni siquiera a la muerte. Las mariposas van a pasar a ser el emblema de todas las mujeres del mundo. Y es así que en conmemoración de estas tres mujeres, las hermanas Mirabal, quienes se opusieron a este sistema y fueron asesinadas por clamar la justicia de muchas mujeres que vivían ahí, que lanzan esta campaña. Oficialmente es en 1999, sin embargo, en Latinoamérica se conmemora desde 1981. Imagínense desde esa fecha y cuántas
Mujeres activistas no hemos visto que aún siguen siendo asesinadas por defender los derechos de otras mujeres que han desaparecido. Entonces, quiere decir que sí hemos avanzado en algunas cosas, pero todavía tenemos camino por delante por hacer acciones que realmente nos garanticen una vida libre de violencia. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Bueno, generar conciencia, prevenir y erradicar la violencia, movilizar la opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas a fin de promover una cultura de la no violencia y de la igualdad, sobre todo. Y esto se deriva de algunos datos que se tienen desafortunadamente. Dice, en México tenemos, de acuerdo a un informe de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU Mujeres, 81 mil mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente en el 2021. Más de esta mitad de feminicidios son cometidos por las parejas o por personas con quienes ellas tuvieron una relación de confianza. ¿Y por qué se genera esto? Por el nivel de poder que ejercen sobre nosotras de manera inconsciente. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de la violencia psicológica cuando nosotras la normalizamos y creemos que es parte de, o que a veces hasta nos sentimos culpables y decimos, no, no es cierto, o estoy exagerando. Más de 5 mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. En 26 países de América Latina y el Caribe fueron víctimas 4.091 mujeres en el año 2020. México es uno de los países que tienen mayores asesinatos. América Latina también es uno de los países que a nivel mundial representan o que tienen mayores índices de estas mujeres que son asesinadas. Pero esto no quiere decir que en otros países no suceda. Lo que pasa es que en Latinoamérica se ha trabajado mucho por los derechos de las mujeres y por la denuncia y sobre todo por la tipificación de estos delitos. En México, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a septiembre del 2022, se habían registrado 711 víctimas de feminicidio y 2.136 víctimas de homicidio doloso. Cuando asesinan a una mujer, se inicia con una carpeta de investigación como feminicidio. Durante el proceso de investigación es que entonces se determina si es un homicidio doloso o realmente es un feminicidio. Es decir, aquí 2.847 mujeres han sido asesinadas, lo que equivale a que 10 mujeres al día son asesinadas. Y esto es por razón de género. Aquí nosotras, dentro del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, tenemos algunos datos y que esto no creo que vaya tan desapegado a la realidad de otros estados o de otros municipios. En lo que va de este, pues ya casi año, se atendieron a 7.628 mujeres. De estas, un 25% son de primera vez. Los servicios que se han brindado son psicológicos y jurídicos en su mayor porcentaje. Y ahorita van a ver por qué es que se clasifican así, y esto es de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia que se presentan. La violencia que más tenemos latente dentro de las atenciones cuando viene una usuaria y pasa su cita psicológica y empieza con una descripción, se hace un llenado de una ficha que se reporta al Banco Estatal y al Banco Nacional de Datos sobre la violencia contra las mujeres. Y cuando nosotras hemos escuchado en algún momento situaciones como, ay, es que ya no le quiero decir a la doctora Guadalupe porque pues ella prefiere estar así y no, y yo le digo, al rato va a regresar con el doctor y van a seguir en la misma situación. Desafortunadamente, una de las violencias que más arraiga a nuestras usuarias es la psicológica, y es esta dependencia emocional, psicológica, económica, inclusive patrimonial, que no las permite salir de estos círculos. Y por eso les decía que dentro de las atenciones que nosotros mayormente damos en el instituto, va hilada con este tipo de violencia. Y aquí está un ejemplo de cuando nosotros hemos escuchado que dicen, pues es que está ahí porque le gusta. Desafortunadamente no estamos ahí porque nos guste, estamos
porque no conocemos otra realidad, porque creemos que es parte de, o porque no tenemos las suficientes herramientas psicológicas de autoestima, de autoconocimiento para poder salir de estos círculos de violencia. Porque es muy sencillo que las personas desde afuera juzguen, ¿no? Y decir, pero es que ¿por qué no se va? Es que, pues ¿por qué sigue ahí? Es que les gusta que la traten mal, o es que le gusta la mala vida. Y no es cierto, y es una de las acusaciones más crueles y más poco empáticas con las víctimas de violencia, ¿no? Pues es que si la pasa tan mal, ¿por qué no se va? Porque no puede. ¿Cuál es la explicación? Que ya no conocen otra realidad. No tienen manera de vislumbrar otra realidad más que la que han vivido siempre. Y entonces, la violencia, como se normaliza, es parte de la vida de las personas. Y si yo tengo mucho tiempo sometida a una situación de violencia, de desesperanza, ya no contemplo otra realidad. Ya no tengo herramientas, ya no sé cómo dejar de vivir así. Y entonces asumo que así es mi vida y que así va a ser siempre, ¿no? Hay procesos muy complicados de normalización, de indefensión, de estar alienadas a la violencia. Y es muy fácil de pronto que las personas digan, ah, pues es que no se va porque no quiere, ¿no? No se va porque no tienen las herramientas y porque no saben cómo hacerlo. O porque a veces la presión social es mucho más fuerte que la situación de poder desprenderse, ¿no? Porque la presión de, ¿y qué voy a hacer con mis hijas? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Y qué me va a decir la sociedad si me divorcio? Y cuando luego voy a dar las capacitaciones, digo, no se trata de que todo el mundo se divorcie, porque vivimos, como les decía, en un país en donde la violencia ha sido tan naturalizada y que es mínimo, mínimo el porcentaje de hombres que no tienen una situación o que no cometen una situación de violencia contra sus esposas, pero, les decía, son procesos que se pueden deconstruir o que se pueden ir desaprendiendo. En las modalidades que tenemos de atenciones a violencia que hemos dado aquí en el instituto, tenemos laboral, el mayor porcentaje, la familia, como les decía, es una persona que está dentro de sus hogares, y esto es porque la cultura de nuestro país nos ha enseñado que pertenecemos, ¿no? O hasta inclusive las cuestiones de ideologías religiosas es, pues esa es la cruz que te toca y hasta que la muerte lo separa, ¿no? Desafortunadamente, muchas mujeres, digo, yo hablo del contexto que tenemos aquí, pero esto lo trasladamos a nivel estatal y a nivel nacional y las cifras siguen siendo las mismas. Y me voy a adelantar porque hay un video que quiero ponerle sobre por qué se tipifica ya como feminicidio o de dónde proviene la palabra de feminicidio, que es más fácil que podamos entender, inclusive ahí lo hace de una manera como cómica, por qué no hay, o por qué era necesario más bien ponerle un nombre a este delito. Ahora, a nivel nacional e internacional, hay una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que esto es lo que tenemos que aprender a identificar. En dos artículos nos habla sobre los tipos que van a ser, cómo se da estas violencias, o sea, las formas y las modalidades. En su artículo 8 es en dónde se pueden dar. Dentro de las formas o los tipos está la psicológica, la física, la sexual, patrimonial, económica, obstétrica, y en el caso para el estado de Veracruz hay una propuesta para que se reforme y se adecue al Código Penal la violencia vicaria, que es el uso de las infancias como un mecanismo de control con las parejas. Las modalidades, o sea, los espacios en los que se puede presentar es de género, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y escolar, en la comunidad institucional, feminicida, política en razón de género, y la digital y mediática, que fue en el 2021 que se agregaron a esta ley. Cuando hablamos de la psicológica, es la forma más sutil de la violencia. Es aquella que está naturalizada, inclusive está dentro de los machismos, ¿no? Cuando se espera que, por ejemplo, el hombre te cele y tú dices, bueno, pues es que si no me cela, no me quiere. Y ahí habla sobre, dentro de estas violencias psicológicas está la negligencia, la celotipia, los insultos, las humillaciones, la marginación, la infidelidad, las comparaciones destructivas, el rechazo
la restricción y la autodeterminación a lo que las mujeres. Y aquí tiene un ejemplo de una violencia psicológica y a lo mejor alguien diga, no, pues a mí no me pega. No, no me pega, pero tal vez cuando yo quiero emprender un sueño me dice, ay, no seas ridícula, ¿cuándo crees que vas a poder alcanzar eso? O no me pega, pero no me deja vestirme como a mí me gusta. Y tal vez no me lo dice directamente, no me dice, no te pongas eso, pero cuando me pongo un vestido me dice, oye, como que se te ve un poquito justo, ¿no? O como que no sientes que no te va tan bien eso. Y digo, hay formas, ¿no? Que inclusive a lo mejor se puede tomar como esta parte de consenso entre los dos, pero sí es evidente cuando ya es muy persistente el tema del control de la forma de vestir. ¡Estúpida! ¡Estoy harto de ti! ¡Irrespetuosa, malagradecida y egoísta además de No todo! soy ¿Cómo egoísta. te atreves a decir eso? ¡Me fastidias constantemente! ¡Me estás mermando la vida! ¡Ya me tienes harto! Necesito ganas, no ¡Si no quiero puedes darme el engañar. respeto que Si merezco, algún día te mírame! ves, a mí me va a ¿Cuál perder. es el punto de este Todo el matrimonio? recorrido para no llegar. Ahora sé que el camino es la meta también. Ya me crecieron miedos que nunca Ya eduqué. no quiero. No sé las respuestas por no No quiero preguntar. esto. Me sentí como nadie cuando Si tuve el eso miedo. quieres, Y lloré pues por como mí está todos cuando bien. algo se va. Nadie te enseña a ser fuerte, pero te obligan. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día a poder levantarte y caminar. Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad. Este es un ejemplo clarísimo de violencia psicológica. Cuando hay gritos, cuando a lo mejor hay golpes sobre la mesa, cuando hay golpes en la pared, en una de esas, a lo mejor el golpe puede ser hacia una persona. Y ojo, no quiere decir que no existan mujeres que sean violentas también con los hombres. Sin embargo, la realidad es que las estadísticas sí hablan sobre estos asesinatos hacia las mujeres por el sentido de pertenencia. De verdad que esto va con una capacitación y sensibilización mucho más de entender conceptos básicos de roles, de estereotipos de género. Yo sé que a lo mejor el día de hoy esta charla, algunas personas digan, no, pues es que a mí no me pasa eso. No, es que yo nunca he vivido esto. Y todos hablamos desde el privilegio que tenemos. O a lo mejor digan a alguien, no, yo eso de que el acoso escolar, el acoso callejero nunca me pasa a mí, pues no, porque tal vez siempre va en su vehículo, ¿no? Y nunca está en transporte escolar y hablamos desde un privilegio. O a lo mejor, no, eso no le pasa a mi esposa porque yo soy el mejor marido del mundo. Sí, pero a lo mejor coquetea con medio mundo y eso es una falta de respeto y eso es violencia. ¿Por qué? Porque no está siendo honesto. Y aquí lo mencionaba dentro de la violencia psicológica. Y las violencias no siempre, pero en su mayor caso van de menos a más. ¿Qué es lo importante aquí que ustedes deben de conocer y de saber? Es que de que se puede salir de un círculo de violencia es posible, de que no es un proceso fácil, por supuesto que no va a ser un proceso fácil porque existe una situación de dependencia emocional y psicológica con las personas. Y hoy yo lo hablo desde un título personal en donde a veces digo, joder, no puedo creer que todos los días hable de esta capacitación o cuántas veces lo he dicho y a veces yo permita violencias psicológicas en donde yo me sienta culpable de decir, no, pero a lo mejor sí estoy mal. Y no, la realidad es que vamos permitiendo por muchas situaciones que traemos dentro de la Bueno, pues es aquella que sí ya lleva o que ya transgrede nuestra integridad, sea con un objeto o sea usando la fuerza física, algún arma, pueden ser lesiones internas o externas, porque muchas veces los agresores utilizan o golpean a las mujeres en espacios o en lugares donde no son visibles. La violencia sexual es aquel acto que degrada o daña el cuerpo y o sexualidad de la víctima. Es la supremacía sobre la mujer, concebirla como un objeto sexual, es el hostigamiento sexual, son los tocamientos libidinosos. Por ejemplo, aquí, digo, yo no quiero decir qué sucede ahí, ¿verdad? Pero
nos tocó un compañero en otro espacio que trabajábamos y a la hora de saludarnos nos daba así el beso súper marcado, ¿no? Y entonces para algunas era incómodo porque el típico de te meto la mano así por abajo de la espalda y, ay, hola, ¿cómo estás? Y nosotras sentirnos incómodas de no poder decir, oye, no me saludes así, ¿no? O no me abraces así, porque la contestación es, uy, ya no te puedo no decir nada. Uy, si hasta le hago un favor con saludarla así. Y la realidad es que nos han enseñado la frase esa de, calladita te ves más bonita, no digas nada. Entonces, este compañero que nos saludaba a todos así de beso un día me dijo una compañera, ¿sabe qué, maestra? Ya no lo soporto. O sea, su saludo es muy molesto y para mí es incómodo. Y que le has dicho, me dijo, no, tengo como las herramientas para poderlo decir, pero sí somos varias compañeras. Entonces fue así de, oye, este compañero, ¿sabes qué? Tu saludo incomoda a algunas compañeras, yo te sugiero, o más bien te exhorto, a que evites saludarlas de esta forma porque no es cómodo para ellas. Y me dijo, ah, no, qué bueno que me dices, porque de donde yo soy así saludamos, dije, Juanito, pues no sé en qué país te salude con el beso casi dejando toda la baba en la mejilla, ¿no? Entonces, en ese caso, hay una llamada de atención. Si él hubiese continuado con estas acciones, hubiese sido hostigamiento o acoso sexual. Y para esto, en cada uno de los espacios en donde ustedes estén colaborando, debe de haber protocolos de atención. En el caso de nosotras, en el ayuntamiento existe un protocolo para atención a casos de hostigamiento y acoso sexual en el ámbito municipal. En el estatal existe otro. Y dentro de ustedes, pues pueden venir con los espacios, en el caso de los otros ayuntamientos o los otros municipios o los otros estados, pueden acudir a las secretarías de los institutos de las mujeres en donde les orientan cuáles son los protocolos que aplican para cada una de las instancias en las que se encuentran. Otro tipo de la violencia sexual es la regulación de la fecundidad, cuando es pues, los hijos que queramos y los Dios nos mande, aunque la madre no esté de acuerdo, la inseminación artificial no consentida, la prostitución forzada, la pornografía infantil, la trata de niñas, adolescentes y mujeres, la esclavitud sexual y el acceso carnal violento. Y en este último ejemplo, voy a quemar a un conocido que me decía, un día puse una imagen en mi estado de WhatsApp y me di que hablaba sobre eso, que si tu esposa te decía que no, era no, si no, era violación. Y me dijo, oye, ¿cómo? A ver, o sea, si mi esposa no quiere es violación, le dije, pues sí. Dice, pero ¿cómo si es mi esposa y siempre debe de querer? Y le dije, no. Dice, pero pues si es mi esposa, o sea, ¿en qué parte? Le dije, desde el momento en el que no es consentido, desde ahí es un abuso sexual. Pero normalizamos el que siempre tenemos que estar dispuestas a una relación sexual, sea con nuestra pareja, ¿no? Y el siguiente video, vienen varios ejemplos. Tiene ejemplo de violencia psicológica, ejemplo de violencia sexual y de violencia institucional. Y a lo mejor aquí, digo, yo no quiero pensar que a ustedes les ha llegado algún caso, pero no sé, alguna persona que en alguna mujer que en algún momento haya sufrido como de algún golpe, y ustedes como doctoras y como doctores, yo creo que tienen el pulso de decir, esto no se lo hizo pegándose con la tina del baño o con la puerta, está más que claro, ¿no? Entonces, que ahí tengamos el cuidado de no revictimizar a las mujeres, sino de poderlas orientar. Y aquí va para que te lo escuchen, por favor. Hola, vengo a poner una denuncia porque me violaron. ¿Te violaron? Sí, me violaron. ¿Y quién te violó? Mi primo mayor. Sospechoso, entre primo y primo. ¿Estás segura de que tú no querías? Sí, le estoy diciendo que me violó. ¿Y le dijiste que no? ¿Te pegó? ¿Usó la fuerza? Yo no le veo moretones, ni sangre, ni raspaduras. No, pero yo no quería. Confiaba en él, es como un hermano mayor para mí. ¿Y te resististe? ¿Peleaste? Difícil, difícil, mija, para mí que eras un noviecito.
Espero que no hayan tenido que pasar por esta escena, pero lo cierto es que muchas mujeres sí la han sufrido. Son violadas y no les creen porque sus agresores no usaron la fuerza. De entrada les digo que para que haya violación no necesariamente tiene que usarse la fuerza o la violencia física. Eres violada cuando penetran tu cuerpo sin tu consentimiento. Esa penetración puede darse con un objeto o con cualquier parte del cuerpo, no solamente con un pene. Y puede ocurrir por la vagina, por la boca o por el ano. Tal vez recuerdan el caso de una joven a la que un hombre obligó a practicarle sexo oral en una estación en Transmilenio en Bogotá. Bueno, eso es violación. La falta de consentimiento y igualadas es lo más importante. No solamente en los casos de violación, sino en cualquier otra forma de violencia sexual. Por ejemplo, como el acoso sexual. Ustedes no quieren y las acosan. El consentimiento es la capacidad que tenemos nosotras para indicar que sí queremos participar en un acto sexual. Y puede manifestarse de varias formas. Puede ser diciendo sí, sí quiero. O cuando tu comportamiento manifiesta de forma clara que tú sí quieres participar en el acto sexual. El consentimiento no se infiere, no se supone, no se asume, es expreso, libre y se da antes del acto sexual. Y puede ser reversible, o sea, puedes arrepentirte y decirte, no, ya no quiero, y tiene que parar. No es tan difícil. ¿Quieres el acto sexual? ¿Lo aceptas? ¿Y es voluntario? Chévere, es un acto consensuado. ¿No quieres el acto y aún así ocurre? Es un delito y es violencia sexual. Ocurre contra tu voluntad de forma forzada. Hay unas situaciones en las que es claro que no hay consentimiento. Por ejemplo, si se usa la fuerza o se amenaza con usarla, si hay coacción, intimidación, privación de la libertad, si hay opresión psicológica o abuso de poder, o si estás en incapacidad de entender que eso es violencia sexual. Pero el eje central sigue siendo el consentimiento. Y lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario. Para que sea violación, no es necesario que tu agresor te amenace, use la fuerza o la violencia física. ¿Puede darse esto? Sí, pero no son requisitos indispensables. Basta que se demuestre con cualquier medio de prueba que tú no consentiste el acto sexual. Y eso es clave, en especial cuando las víctimas son niñas y adolescentes. Porque por lo general ellas no ponen resistencia física debido a factores psicológicos. Porque temen que el agresor se ponga violento con ellas o porque confían en él. Es muy común que cuando el agresor se encuentra en una situación de poder respecto a la víctima, por ejemplo, si es tu profesor, tu jefe, tu proveedor económico, tu papá, tu abuelo, no se dé la violencia física y la víctima no se niegue de forma explícita. ¿Por qué? Pues porque hay una asimetría de poder. Puede que veas a tu agresor como una autoridad o haya dominación y sumisión por la jerarquía o la edad. Es decir, o sea, ¿quién va a desconfiar del papá, del abuelo? Se confía en estas personas, se les tiene respeto. Pero eso es violación. Sabemos que es difícil probar que no había consentimiento cuando tu agresor no te lastima físicamente o cuando no hay testigos directos de la violación. Pero eso no es excusa para que las autoridades dejen de investigar. Tienen que investigar todos los hechos y evaluar las circunstancias. Deben analizar las declaraciones de la víctima y el contexto en el que se presentaron las agresiones. Y sobre todo, no pueden exigirte haberte resistido físicamente a la violación. Creer que para que haya violación tiene que haber fuerza o resistencia física es un mito y estereotipo y afectan tu derecho al acceso a la justicia. A ver, ¿ahí me escucho mejor? ¿Sí? Ah, es que me decían que se me iba el audio. Sí. Ah, perfecto. Bueno, en este video al inicio es una revictimización del adolescente porque le están diciendo, a ver, como que no te creo y lo pongo mucho porque me ha tocado niñas de 9 años, de 11 años, que denuncian a sus agresores, que desafortunadamente son sus abuelos, son sus padrastros, son sus propios papás, tíos, primos, y algunas mamás dicen, no vamos a decir nada. O sí, pero solo quiero la atención psicológica para la niña y no vamos a decir nada. Y desafortunadamente aquí la mamá está haciendo una omisión y cómplice de ese delito. Y ahí es donde entra la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. A ver, creo que hay una pregunta. Dice, muchos de estos problemas se pueden evitar desde el núcleo. Disfunciones familiares tienen mucho que ver. Así también los padres deberían detectar desde un principio cuando la hija llega con algún golpe. Ya está hablando de un peligro latente. Sí, definitivamente la comunicación, y esto es hablando de las adolescencias, pero cuando hablamos de una mujer adulta o de una persona pues ya adulta, a veces es difícil poder hablar sobre las violencias porque nos da pena, porque qué van a pensar de mí,
¿Cómo voy a hablar de estos temas con mi familia o con una amiga? Y créanme, la violencia no tiene estatus social. Nosotras atendemos en un promedio a mujeres entre 30 y 40 años, que el nivel socioeconómico es de medio abajo, porque las mujeres que tienen un nivel alto de economía no es que no sufran violencia, es que no las denuncian. ¿Por qué? Porque les da pena. Hola. Este es un ejemplo de violencia patrimonial y económica. De forma textual, la ley nos dice que es la destrucción, la sustracción de algún objeto, documento o derechos patrimoniales. Y ahorita les voy a regresar al video porque quiero hacerlo como teórico y más visual o auditivo. Y la económica es cuando el tema del sustento económico afecta a la supervivencia de la víctima con limitaciones controlando el ingreso de sus percepciones o cuando existe una percepción menor a la que se tiene en comparación con otro hombre que desempeñan la misma función. Y muchos de los casos es situaciones de mujeres que viven o habitan en una casa donde es propiedad del agresor y cuando desean salirse de estos espacios, pues le dicen, sí, te vas a salir, pero con una mano vacía y la otra también, ¿no? Entonces, ma la mayor parte de las cosas que han construido en conjunto tienen o fueron dentro de este proceso y tienen la participación de las mujeres, pero los agresores comentan o esa es la amenaza, ¿no? Y bueno, aquí está un ejemplo de violencia patrimonial y económica. Un tipo de violencia que más perdura es la violencia económica. Sí. Generalmente es ejercida del hombre hacia la mujer, porque es quien tiene el dinero. Se puede presentar la violencia económica desde el controlarte a través del dinero. Si no haces esto, pues entonces no te doy tu semana. El tenerte bien medida. A ver, ¿en qué gastaste? ¿Por qué salieron 200 pesos más? A ver, pásame los tickets. El pedirte, dame tu sueldo. Si es tenis, yo no tengo poder alguno de mi sueldo y te lo doy. O no dejarte trabajar. Muchos hombres que no quieren que sus parejas trabajen y se enojan y no, tú te quedas en casa. No quiero que salgas a trabajar porque no quiero que tengas dinero, porque no quiero que puedas tomar tú tus propias decisiones. Lo que hace la violencia económica es poder mantener un control sobre ti. Esto pasa en todos los estratos económicos. Puedes ver a la señora millonaria, pero en su tarjeta tiene 0 pesos. 8 de cada 10 mujeres que se quieren divorciar y no lo hacen es porque dependen económicamente Y de es su justo, pareja. Algo súper importante que tenemos que hacer es educar mujeres, niñas que quieran abrirse paso, desarrollarse profesionalmente, tener sueños, tener objetivos, tener metas, ingresar su propio dinero, ser ellas dueñas de sus decisiones financieras, no es el equivalente a libertad, es el equivalente a desarrollo, es el equivalente a poder. Y aquí es donde digo, hay que encontrar el punto de equilibrio, porque a veces también dentro de esta parte del empoderamiento y entendiendo el empoderamiento como la autonomía sobre nosotras mismas, no sobre ninguna otra persona, es decir, hasta qué punto sí, yo soy lo suficientemente autónoma, pero deseo la compañía de alguna persona que vaya como con estos mismos objetivos que yo busco. Pero en el momento en el que esta persona me diga, y digo, lo hablo con ustedes en este sentido, que no me pasa con las usuarias de aquí, ¿no? En el contexto de ustedes es, ¿cómo vas a sobresalir más tú que yo? ¿Cómo va a ser posible que tú tengas más prestigio que yo? ¿No? Y entonces, demerito tu trabajo, digo, yo no quiero decir que pase ahí, ¿verdad? Pero un ejemplo, a lo mejor yo puedo decir que en mi segundo matrimonio yo no viví violencia física, pero sí fue psicológica o patrimonial en el caso de decir, bueno, es que porque tú eres la que destaca o brilla o está en el reflector y no yo, y dije, pues es que esto no es una competencia, ¿no? Y llega a tal grado a pesar estas situaciones en las relaciones de pareja que terminan siendo una limitante para el desarrollo profesional de las mujeres, considerando que la carga de trabajo que tienen las mujeres asignadas, y no me van a dejar mentir aquí la doctora Itzel y la doctora Leti o alguna otra doctora que esté por aquí conectada, digo, quienes puedan ser, quienes son mamás o tienen personas a su cargo, doctora, ¿sí? Doctora Leti.
también. Y yo no tengo hijos, pero tengo personas a mi cargo. Y entonces nosotros tenemos que estar haciendo una triple o cuádruple jornada, porque o si no tenemos el cuidado de alguna persona, tenemos la responsabilidad de una casa. Y es estar checando que si ya lavé ropa, que si hace falta esto. Y en el caso también de los hombres es la presión de la asignación de un rol de eres proveedor y te toca poner toda la lana o tienes que ser el cuidador siempre. Y en esta asignación del rol es también no te dejo que llores. Porque los hombres tienen que ser los fuertes de la casa. Y en este no expreso mis emociones, las reprimo todas y en el momento en el que estallan es cuando vienen estos actos de violencia. Por eso es que les digo que es la parte de ir conciliando que debemos de basarnos en el derecho o en el respeto a las personas por ser personas. Aquí dice, considero también muy importante la autoestima porque a veces crees que es quien ocasiona esa situación sin darse cuenta que ella solo es una víctima y le es difícil salir de la situación. Es importante desde el primer nivel de atención trabajar con las niñas y niños para que crezcan con confianza. Exactamente, o sea, por eso es que yo abogo aquí que si una de nuestras usuarias no lleva un proceso psicológico, muy difícilmente va a salir de una relación de violencia. Y puedo tener usuarios que tengan 3 años en terapia y que sigan en una situación de dependencia, o puedo tener usuarios que se hayan resguardado porque existen los refugios y al final, bueno, más adelante les voy a hablar sobre estos refugios, en donde llevan todo un proceso, un tratamiento, y salen y en 1 mes o 2 regresan con el agresor. Y son multifactoriales, pero dentro de los principales es el trabajo en la autoestima. De verdad, que el comunicarnos con nuestras familias es elemental para poder cimentar seres humanos sanos. Y yo siempre digo, una persona sana va a sanar a otras. Una persona herida, con heridas de infancia, va a herir a muchas personas, sin importarle ninguna situación. Y creo que después de estar en un proceso de una pandemia que vino a remover tantas emociones, necesitamos trabajar en eso, en invertirle a la educación y a la salud mental. La violencia obstétrica, que esta es cometida por el personal médico y específicamente está enfocada cuando se dan actos de omisión por parte del personal de salud contra el cuerpo de la mujer durante la etapa del embarazo, parto o posparto. Y puede ser en 2 sentidos, psicológica y física. Física se habla cuando se suministra algún medicamento injustificado, la negación de la atención médica y cuántas noticias no hemos visto en distintas partes de nuestra república en donde desafortunadamente las mujeres por no ser atendidas de manera oportuna tienen a sus los partos fuera de las clínicas o prácticas invasivas. Y la psicológica es un trato deshumanizado, la discriminación, la negación u omisión de la información cuando no se les da información a los familiares cuando están en proceso de parto, la humillación o bromas. Yo me acuerdo que cuando Maestra, estaba, soy, ¿mandé? Maestra, nos preguntan en el chat respecto a esto que está comentando, si un médico calla a la mamá de un paciente y a la mamá de este paciente, que si eso se considera violencia. Como, por ejemplo, ¿cómo la podría callar? O sea, no nos dicen más, pero yo pues me imagino en un escenario en el que hay hostilidad. Pienso puede ser. Sí, sí, y tiene que ser denunciada por la mujer que está siendo víctima. O, en todo caso, quien está presenciando esto, porque a lo mejor dicen, yo no soy partícipe, yo no cometo violencia, pero estoy viendo y soy omisa de... En el caso de las bromas y humillaciones, hay un chorro de ejemplos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la sala de toco, decían, ah, pero ¿qué tal? Así no gritaba, ¿verdad? Cuando lo estaba haciendo, y yo siempre, y saco aquí la broma, ¿no? Le digo, no, sí gritaba uno, pero de otra forma. Entonces es esta parte de deshumanizar o de creer que es un proceso como para las personas que atienden dentro de estos espacios del sector, se vuelve tan mecánico, tan cotidiano, que dejan ese lado de atención o de humanización de los procesos de las mujeres que van a estos espacios, ¿no? Pero sí, si las callan, por supuesto que sí. Cuando pedían la firma o para la autorización de un control de método de anticoncepción permanente, era
violencia obstétrica, cuando no nos dan el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y, por ejemplo, en el caso de Veracruz, existe una alerta de violencia de género por agravio comparado, que era el impedimento de la interrupción legal o la interrupción voluntaria del embarazo. Ya está despenalizado, sin embargo, en nuestro estado aún sigue habiendo poco acceso a la información de estos servicios, objeción de conciencia por parte del personal médico que se niega a hacer este tipo de prácticas. No están obligados, pero sí su obligación es informarle. Yo me niego a hacer a practicar esta interrupción, pero puede hacerlo en tal espacio. Sí, doctora, adelante. Por ejemplo, nosotros, bueno, la mayoría que somos ortopedistas no vemos ya casi mujeres embarazadas o no durante la atención de parto, pero sí se da muy frecuente a veces que, pues por la atención o la cantidad de pacientes que tenemos, si vamos a atender a un menor de edad, está muy inquieto y o sea, sacar a los papás del consultorio o decirle, no sé, atender a un menor de edad y sacar al papá para que podamos tener mayor control sobre el menor, eso no está bien, ¿verdad? Pues es que al final de cuentas, yo siempre les digo aquí a todo el equipo que estamos dentro de la oficina, en la forma de pedir está el dar. Y mientras su lenguaje no ofenda o no sea agresivo o no vaya con una falta de respeto, pues creo que lo que facilita a ustedes, porque también miren, hay una línea bien delgada y que yo sí he platicado como con otras colegas y les digo, es que también ahora ya no puede uno absolutamente decir nada o hacer nada, porque también las personas a veces se van a los extremos, ¿no? En decir que todo es discriminación, que todo es violencia. Yo creo que hay formas o protocolos que debemos de cuidar. Por ejemplo, lo traslado a un tema educativo, ¿no? Cuando decían, me acuerdo, estaba yo en escuela y decían, es que no nos dejan salir ni entrar, perdón, hasta las 8:10 de la mañana. Y yo, a ver, señora, pues la entrada es a las 8 de la mañana y es formar hábitos y valores en sus hijas e hijos. Dije, y entonces me decían, es que me niega el acceso a la educación. Dije, no. Y también hay reglas y normas que debemos de adecuarnos a, pero sí es una línea muy delgada en donde nada más dirigirnos bajo el respeto, pero no, creo que en ese sentido no sería. La doctora Leti. Sí, estaba pensando en cosas que como ortopedistas sí logramos ver respecto a violencia, que inicialmente uno no sabe que esto es violencia hasta que profundizas un poco. Llegan muchas mujeres a consultar con ortopedistas mujeres porque dice, doctora, es que ya fui con varios otros ortopedistas y me dicen que no es cierto lo que tengo, que no es cierto que tengo dolor, que estoy exagerando, que es que lo que tengo es que estoy deprimida o estoy aburrida o que soy exagerada. Y eso es una constante respecto a las mujeres, al menos dentro de lo que yo he visto en lo que yo practicando la medicina, ¿no? Esta negación de su propia agencia sobre su corporalidad. No sé si nos pudiera decir algo al respecto. Y eso, doctora, si es que llegan a ir solas. Porque la mayor parte de los casos van con los agresores, si no me dejan mentir. O sea, o al punto es en el que lograron como salir de estos espacios. Pero es la mirada, como les decía al inicio, desde este privilegio, desde este enfoque que yo tengo completamente de no entender estas otras situaciones que puede estar viviendo una mujer y que en el momento en el que está ahí sentada es porque pasó por un proceso, digo, no sé ustedes qué casos les hayan tocado, en donde a lo mejor alguna mujer sí tenga ya una herida o un daño, pues perdón mi ignorancia, pero sí, ahí sí me declaro incompetente en los temas médicos de los que ustedes trabajan, pero yo creo que aquí ya es porque son las secuelas de muchos, muchos actos de violencia. O sea, cuando llegan ya ustedes es porque las violencias que han vivido estas mujeres tienen años, pero sí, esto es si logran ir solitas.
la mayor parte van con los agresores. Y yo invitaría como, yo siempre les digo, hay uno de los más comunes que es el sentido que a ustedes, desde la experiencia que tienen, saben perfectamente cuándo sí se puede tratar de una situación de violencia y cuándo no. Pero como muchas personas van a decir, no, yo para qué me voy a meter en problemas. No, yo mejor la atiendo, la consulto y tan tan, ¿no? Y que se vaya. Pero eso no lo vamos a entender. Y cuando doy capacitaciones de manera presencial, siempre hago un ejemplo. Pongo a dos hombres que tengan hijas y les digo, a ver, no sé, por ejemplo, Clemente y Hugo. Y les digo, a ver, Hugo, ¿usted tiene una hija? No, pues sí, se llama Zaira, de 25 años. Y Clemente, no, pues yo tengo una hija de, se llama Fabiola y tiene 21 años. Ok, entonces se van a caracterizar como Zaira y como Fabiola y van a caminar de aquí hasta el otro extremo de la sala. Y les digo, todo el auditorio les van a decir las cosas que les han dicho en la calle o las cosas que les han en algún momento incomodado. Ejemplo, adiós, mamacita, fabrosa, ¿no? Y cosas así como les digo, lo más naco, bajo y guarro que les hayan dicho. Y ya, pasan, ¿no? Y en ese momento, pues se generan risas, ¿no? Así de, ay, esta es sabrosa y mamacita. Terminan y entonces les digo, perdón que tome yo aquí los nombres de Clemente y Hugo, pero son los nombres que hago de hombres, ¿no? Ya al final le digo a Hugo, oye Hugo, ¿y qué sentiste? No, pues, le digo, ¿qué crees que haya sentido Zaira? No, pues miedo, no, pues incomodidad, ok. Y Clemente, ¿qué crees que haya sentido Fabiola? ¿Cómo se sintió Fabiola? No, pues la verdad, insegura, con pena. Inclusive ha habido hombres que me han dicho ahí, no, pues a lo mejor sí le gustó. Y entonces volteo, y hubo un ejercicio que estaba una de sus hijas ahí, y volteo y le digo, ¿te gustó? ¿Cómo te dijeron eso? Me dijo, no. Y uno de ellos me dijo, no lo, le digo, ¿cómo se sintió el papá de Zaire? En este caso le digo, Hugo, ¿cómo se sintió el papá de Zaire? Dice, pues enojado. Le digo, ¿qué harías si tuvieras al cabrón ese, perdón por las palabras, que te está diciendo, que le está diciendo eso a tu hijo? No, pues lo quisiera golpear. Ah, ok. Entonces lo que yo les digo, no tenemos que esperar a que sea mi hija, mi mamá, mi hermana, mi sobrina, para que entonces yo sea sensible o sea consciente de estos actos que pueden vivir cualquier mujer. Voy a leer algunos de los comentarios que están aquí en el chat. Dice, considero también muy importante la autoestima. Ah, bueno, sí, ya. Muy buenos videos como ejemplo. Los padres deben hablar con sus hijos, acercarse, retomar valores, no volverse a cabo de acciones. Kellen Vargas, los procesos son largos, pero la información y la salud mental es importante. También el resultado es positivo y satisfactorio cuando la persona logra romper esas cadenas y empieza a vivir en libertad. A través del tiempo, los miedos se han convertido en fantasmas, pero es importante salir de esos procesos. Así es. Muchas gracias, felicidades a las ponentes por el tema importante. La soledad y la depresión son muchos que acompañan a la violencia. Por la sociedad, a los que están alrededor no lo captan ni no lo entienden. Exacto. Y un tema bien importante el mes pasado en septiembre, sí, porque todavía no acabamos octubre, ¿ah? En septiembre se conmemoró el Día Internacional para hacer acción en temas de la depresión y el suicidio. Y desafortunadamente hemos tenido casos de mujeres que hemos así rescatado literal en coordinación con la policía municipal de suicidarse porque el agresor las estaba violentando en ese momento, sale del agresor y una de nuestras usuarias estuvo a nada de quitarse la vida, llegó uno de los elementos de policía y la rescató. Y yo siempre les digo, una escucha activa puede salvar una vida. Debe haber estrategias de vigilancia dirigidas a las mujeres que se separan de sus padres e inician una nueva familia, porque es muy triste ver derrumbados tantos sueños. Mi violentador era médico, yo enfermera, murió y empecé a vivir y ser libre. Pero, híjole, gracias por compartir la información. Me reservo ahí el nombre, digo, aunque está público, pero pues es que ella dice, hasta que murió fue que empecé a vivir y ser libre. Y si de verdad ustedes pudieran a veces ponernos en los zapatos de lo que vive una mujer que sufre violencia,
del estrés postraumático, de la ansiedad que genera, de inclusive no sentirse segura al salir a la calle por saber que su agresor puede estar ahí o por recibir amenazas. Nosotros nos comparten algunas usuarias donde les dicen, te voy a matar a ti y a nuestros hijos cuando estés dormida, y no saben si realmente en alguna de esas sus amenazas sean ciertas. Gracias por sus comentarios y por acudir a esta reunión. Es muy importante dar voz a estos temas, en efecto, y a través de ustedes, yo sé que con que una persona el día de hoy me escuché, yo ya hice mi trabajo en hoy, ¿no? O sea, una de las cosas que me apasiona es dar capacitación, hablar de este tema porque lo viví en tipos, en muchos tipos y en muchas modalidades, y porque hoy sé que es posible salir de un círculo de violencia si te rodeas de redes de apoyo, que pueden ser tu familia, tus amistades, tus conocidos, institutos o espacios en donde te atiendan y te escuchen sin prejuicio, porque una de las cosas que hacemos en el instituto es jamás le vamos a decir, ah, pero de seguro tú lo provocaste, tú tuviste la culpa porque te fuiste a tomar y mira, llegaste así, pues ¿cómo no querías que te pegara? Pues tú te lo buscaste, ¿no? Estaría muy padre si nos comparten cómo actuar en temas de acoso sexual y laboral en los hospitales y en los centros de trabajo. A veces no hay violencia física, pero sí mucha presión y estrés, exactamente. Y que a veces es, mejor me quedo callada, porque si yo digo esto del doctor X, a lo mejor me quitan de dar consulta o me sacan del Congreso o de la Confederación, no sé. Digo, no quiero decir que suceda aquí, ¿verdad? Pero en otros, en Timbuktu sí pasa. Doctora Leti, me escucho. Sí, justo retomar un poco esto que estamos hablando. Es común que cuando hay alguna situación de violencia, ya sea hacia una mujer que acude como paciente o una compañera o compañero que sufre violencia de género, que la constante sea, no, pues es que a mí eso no me toca. O no vamos a hablar de eso porque el violentador es fulano de tal y es, vaya, la autoridad universal en, no sé, tal cosa. Y entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí, maestra? ¿Cuánto sí, cuánto no? ¿Qué sí, qué no? Ese tema pasa en todos lados, ¿eh? Porque créanme que a veces acá he tenido, hoy afortunadamente puedo decir que el alcalde, el señor Ricardo Guardagüel, es un hombre que aparte de tener la voluntad política, tiene el compromiso político con las mujeres. Y cuando ha dicho cero tolerancia a cualquier situación de violencia, es cero tolerancia. Pero me he enfrentado en otros espacios en donde me han dicho, no digas por qué es tal persona, ¿no? O, y yo digo, entonces, ¿cómo no soy congruente con lo que estoy diciendo y haciendo? Y entonces, cuando yo siempre doy estas capas que hablo y sé que genero incomodidades, y de repente hay gente que me ubica en la calle y me dice, ah, tú eres la de las conferencias, ¿no? O luego así otros, ah, esta es la vieja esa que viene a alborotar el avispero, porque así me lo han dicho. Pero si no vengo a esta, en esta vida a incidir y a hacer o a generar esta rispidez para que no, para que más mujeres no pierdan la vida, entonces creo que no he venido a cumplir una misión que entendí después de muchos años. Entonces, por eso es que desde el instituto, cuando se han acercado a nosotras para poner una denuncia, sea la instancia que sea, hemos dado el pie y el seguimiento oportuno, porque es un proceso y ahorita vamos a ver la ruta, por eso quiero irme adelantando un poquito, pero en el acompañamiento de la fiscalía, en estar con la fiscal especializada diciéndole, oiga, le encargo esta carpeta, oiga, pues ponga medidas de protección para nuestras usuarias o más hincapié. Hay procesos que ya están fuera de mis manos, que es en mi impartición de justicia cuando ya dictan sentencia, pero en lo que respecta a las atribuciones del instituto, hemos dado como este acompañamiento y siempre lo que les digo es que no están solas en estos procesos. Existe un equipo de psicólogas y de abogadas y de mujeres que están comprometidas con su trabajo de darles el acompañamiento. ¿Quiere hablar la doctora Itzel? Sí, maestra. Aquí, como decía Leti, sí, el punto álgido con los médicos es que, bueno, al menos en nuestra especialidad,
como te decía, la mayor parte son hombres, y las mujeres que destacamos en la especialidad o que tratamos de hacer algo un poquito más allá, muchas veces hemos llegado al punto donde estamos porque nos hemos como mimetizado y de alguna manera hemos llegado a tener comportamientos similares al de nuestros agresores. Entonces, ahí sí quisiera que nos dijeras, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no debemos? Creo que a eso se refería Leti. ¿Qué podemos hacer para evitar seguir haciendo este tipo de prácticas? ¿O cómo podemos darnos cuenta de, o sea, esto está mal? Eso es algo muy importante porque creo que la finalidad de esta plática es abrirnos los ojos a poder ver lo que no estamos viendo. O sea, yo creo que yo estoy bien y a mí no me ha pasado nada y yo siempre he sido así, entonces todo está bien. Pero la realidad es que muchas veces yo, por ejemplo, tengo una personalidad que me permite aguantar muchas cosas. Pero bueno, con el paso del tiempo me he dado cuenta que hay muchas cosas que no están bien. Entonces, ¿qué podemos hacer como para empezar a generar ese cambio en nosotros y ayudar también a los demás a que se den cuenta de qué no está correcto y cómo podemos ayudar a cambiar esto? Cuando una es no quedarse callada, y desde ahí. Y cuando yo les digo no quedarse calladas, yo sé que luchan contra viento y marea, porque son las menos que siempre van a decir, ay, no las inviten a ellas porque ellos vienen de revoltosos y con sus cosas del feminismo y nos van a poner a todas mal y en todas en contra de nosotros. Y perdona a los doctores que, no, bueno, no voy a pedir perdón, solo de verdad no lo tomen nada personal. Eso es el punto que yo les voy a decir. Ojalá no caiga algún día que me consulten a decir, ah, usted fue la que andaba ahí, me van a dar mal la receta. No, pero la intención es, como lo decía la doctora Itzel, es darme cuenta en qué sí estoy haciendo mal. A lo mejor alguna persona diga, no, pues yo nunca he violentado ni a mi esposa, ni a mis compañeras, pero ¿qué tal cuando pasa la doctora Itzel y le digo, ay, doctora, qué bien se le ve ese vestido? O, ay, sí, es que la doctora va a ser la que va a poner el COFI, porque pues eso le toca a las mujeres, ¿no? Nosotros somos los senseis, los másters, a nosotros nos toca dar los temas interesantes. Ellas que ven los temas, ay, los que no tienen menor importancia. Y no, de verdad, es reconocer que a lo mejor, doctora Isabel, usted me dijo que tenía hijas, ¿verdad? ¿Ten hijos o hijas? Hijos, dos. Hijos, okay. Reconocer que a lo mejor la doctora ahorita se puso a pensar en que si tenían tarea y que alguien le delegó que sus hijos estuvieran haciendo la tarea, que si tiene que planchar el uniforme, que si tiene, y a lo mejor su compañero, su pareja, probablemente, pues él dice, pues yo te pago, te doy el dinero, pero no me preocupo o no estoy pensando en que tengo que hacer de comer ahorita, en que si para mañana está todo lo que implica para hacer la comida, o a lo mejor puede ser que sí. Y yo a lo que voy es, no se trata, como les decía, de culpabilizar, sino a ver, la responsabilidad de las tareas domésticas es de las personas que viven dentro de estos espacios. Porque al igual que la doctora, su pareja también trabaja, pero la doble jornada o la triple jornada que llevan no es la misma que la que lleva un hombre. O sea, yo les decía aquí, a ver, pongan, levanten la mano quién de ustedes hoy en la mañana se puso a pensar en qué van a hacer de comer, de desayunar, de cenar, qué van a llevar de lunch, las niñas y los hijos o las hijas, o qué tengo que dejar a la persona que cuido, el alimento, o miles de cosas, ¿no? O sea, es un desgaste mental. Y yo siempre abogo por el lenguaje incluyente y no sexista. Cuando hablemos de doctoras y doctores, ah, es que no queremos estar como chiquillas y chiquillos. Pues hagan genéricos, personal médico, y yo incluyo a las personas. Cuando estoy hablando de presidenta de la Federación Mexicana, doctora, reconózcase lo que le ha costado ser presidenta, enfrentarse a miles de doctores que a lo mejor querían ese lugar y que no se lo querían dar a usted porque es mujer. ¿Y cómo una vieja nos va a venir a mandar? Perdón, eso es lo que pueden decir. Entonces, desde el lenguaje, si ustedes, y no vamos a un ejemplo fuera de contexto, si en la receta ustedes me ponen, no sé, el diclofenaco de no sé qué cosa y ¿qué otro medicamento?
paracetamol. Y yo llego y me dicen, oye, pero ¿por qué no te tomaste el recetario que me acaban de recetar? Es con omeprazol. Pues porque no estaba en la receta, ¿o no? Lo que no se nombra no existe. Por eso es que se tienen que hablar de las violencias. Y si suceden las violencias dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito de lo que ustedes atienden, dentro del ámbito familiar, se tienen que hablar. Porque yo siempre les digo a todas las personas con las que tengo el contacto, vida es una y venimos un ratitititito a esta vida. Y que vengamos a sufrir, pues yo creo que no es válido. Yo siempre les pregunto esto. Pónganse a pensar, si la pareja que yo tengo es la que me gustaría para mis hijas o mis hijos, y si mi respuesta es no, ahí tengo la respuesta si estoy con la persona correcta. Porque uno quiere lo mejor para nuestras hijas y para nuestros hijos. Y viceversa. La situación que yo estoy viendo con mi hija es, prefiero más las apariencias, prefiero que, ay, no, ¿qué va a decir? Que ya otra vez, que se va a divorciar o esto, o guardar como eso, el qué dirán. ¿Quiere participar, doctora? ¿No? Ah, ok. ¿Se le había quedado la mano arriba? Sí, va, doctorita. Sí. Ok. Bueno, vámonos con las modalidades. Como les decía, son los espacios en donde se puede llevar a cabo estas violencias de género, pues es cuando tiene que ver en todo el contexto que sea por una situación hacia las mujeres en todos sus tipos y modalidades, que puede ser físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual, o la que cause la muerte, y puede ser del ámbito público o privado. Por eso es que ahora ya no se habla de violencia intrafamiliar, sino se habla de violencia familiar, porque lo que sucede en el contexto privado pertenece ya a lo público. Esto quiere decir que todas las personas, desde el ámbito de nuestras competencias, o sea, todas las autoridades, tenemos la atribución de generar condiciones que promuevan y garanticen una vida libre de violencia para todas las personas, específicamente para las mujeres. Y aquí decía la doctora Leti, algunos dicen, no, a mí no me toca. Perdón, pero la Constitución, en el artículo primero, ahí dice que a todas las personas, a todos los ciudadanos, tanto tenemos derecho como obligación. Y entonces, en el ámbito de sus competencias, si bien ustedes ejercen desde el tema o desde el sector privado, pero no dejan de ser ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Y desde ahí, la Constitución nos obliga. Y el desconocimiento de una ley no nos va a eximir de una responsabilidad. La violencia familiar o en el ámbito familiar o familiar equiparado es aquel abuso, acto de abusivo de poder o omisión que domina, somete y agrede de manera física, verbal, psicológica o en cualquiera de sus otros tipos, puede ser dentro o fuera del el contexto familiar, y esto es ejercido por personas que hayan tenido una relación o parentesco o concubinato con la víctima. La violencia laboral es aquel acto, omisión o abuso que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad, la seguridad de la víctima, en la descalificación de su trabajo, son las amenazas, la explotación, el impedimento de la lactancia, y esto puede ser por personas del mismo nivel jerárquico o de un nivel superior, y cuando es de un nivel superior a un nivel inferior, se llama hostigamiento. Cuando están en un mismo nivel, se llama acoso. Y ojo, este es acoso laboral en razón de género. Cuando, como les decía, no, pues a las doctoras Leti y a la doctora Itzel les vamos a dar el tema de, no sé, guinces. Digo, perdón, que no sé. Y ya a los doctores les vamos a dar traumatismo cardiocefálico, ¿no? Un tema más complicado porque ellos son quienes dominan el tema. Ahí sería de meditar el trabajo de las doctoras solamente por la condición de género. He estado viendo algunos de los comentarios. Gracias a las doctoras que participan. Y en efecto, ¿saben qué pasa? Siempre que hablamos de las violencias de género, somos las mujeres las que estamos conectadas. Y entonces decimos, sí, eso me pasa, sí, eso vivo. Y cuando quienes tienen que escucharlo, pues son los hombres y a veces no se conectan, pero yo sé que a alguno le va a llegar este mensaje.
Tan importante es decir no como hacer notar que alguna acción negativa no está bien. Nos ven mal cuando hacemos alguna observación a una autoridad o médico cuando es una enfermera, pero hay que recordar también que en acción nos, que esa acción nos puede evitar de un resultado indeseado. La tarea de tratar con muchas personas a veces no es fácil, con algunos pacientes, entonces debemos apoyarnos para no engancharnos y continuar para dar una atención de calidad en lo posible. Así es. En el tema del acoso y el hostigamiento, yo a veces les digo, pues es natural que en las relaciones laborales se den relaciones personales porque convivimos más tiempo en nuestros trabajos que en nuestras casas, ¿no? O que en nuestros contextos sociales. ¿Cuándo y en qué momento va a ser acoso o hostigamiento? Cuando a mí no me es cómodo. Pero como decía la doctora Itzel, a veces yo tengo el temple o el carácter de decir o de aguantarme algunas cosas que no deberíamos. El no es no. Si de repente llega el doctor Juan y me dice, ay, Zaira, ¿no? Y me toca el hombro y qué bonito te ves hoy. Si a mí me incomoda eso, doctor, no me gusta su comentario, se lo agradezco, pero preferiría que evite ese tipo de comentarios. Y si el doctor continúa diciéndomelo, entonces yo sabré que eso es un hostigamiento. Sí, doctor Echel. Preguntan cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento. El acoso y el hostigamiento, la única diferencia es el nivel jerárquico. El hostigamiento es cuando alguien superior a mí ejerce una situación de connotación, hablando de acoso y hostigamiento sexual, que tiene que ver con él. Oiga, doctora, es que vamos a ir al congreso tal, ¿no? Pero, ¿por qué no se queda usted en la habitación de junto donde yo me voy a quedar? ¿Y qué le parece si después de la conferencia nos vamos a relajar y a tomar unos mojitos? Y si yo no quiero, oiga, doctora, le estoy diciendo que ¿por qué no me contesta? Y si él es, no sé, mi director o mi coordinador, ejercería una presión porque es que si le digo que no se va a enojar. Y hostigamiento es cuando son entre homólogos. A ver, aquí voy a utilizar algo que dijeron. La clave es realizar una medicina preventiva en el tema, ir a los factores que lo provocan e ir dándole solución a cada uno de ellos, incluyendo los propios, ejemplo, vestimenta muy provocativa, no acudir a ciertos lugares, etcétera. Y en algún momento, y doctor, con todo el respeto que usted me merece, alguien me decía, no es lo corto de mi falda, sino lo corto de la mentalidad que les da a las personas al creer que me pueden faltar al respeto. Y en efecto, hay protocolos de vestimenta para todos lados. Obviamente, sabemos que no podemos ir a dar o no pueden ir a dar consulta en traje de baño, por supuesto, ¿no? Pero una de las cuestiones que más se ha puesto como sobre el tintero en los prejuicios a las mujeres es eso, es porque si ella llevaba una falda corta, eso le daba el derecho a la persona de faltarle al respeto. Y yo les pregunto, y esto se los, es en el mismo ejercicio que hago cuando estamos de manera presencial, les digo, a ver, imagínense que el compañero, el doctor, que realmente trae un pantalón muy apretado y por eso a mí me da la atribución de pasar y nalgarlo o de decirle que qué sabroso está. No es eso, sino que realmente es el respeto a la persona. Y esto también va con las culturas y los contextos de cada uno de los lugares en donde utilizan cierto tipo de vestimenta. Dice, si son testigos o víctimas de algún tipo de violencia y discriminación en práctica de ortopedia, pueden contactarnos a través del Comité de Diversidad e Inclusión de Temencot o a los números, de ahí dice 2281, 2261, 61 y 2282, 43, 84, 67. Y yo ahorita les voy a dar también unos números donde estamos trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. Y este es un ejemplo de violencia. ¿Sabías que el 22.6% de las mujeres trabajadoras del país han declarado haber sido víctimas de violencia laboral? Hola, somos Canal Progre. Piropos, insinuaciones, intimidación y burlas es algo muy común en la cultura laboral de nuestra sociedad. Pero por primera vez, México da un paso histórico para eliminar la violencia y el acoso laboral
luego de que el Senado aprobara por unanimidad el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero, ¿qué se logrará con dicho convenio? Gracias a ello se adoptarán medidas para eliminar este tipo de abuso de los derechos humanos que se ha convertido en una amenaza para la igualdad de oportunidades. El convenio se creó en 2019 y México es uno de los primeros países en adoptarlo y ratificarlo para mejorar la vida laboral de muchas mujeres. Redes sociales, Olga Sánchez Cordero, el canciller Marcelo Ebrard y la senadora Malú Mícher celebraron este paso que está fortaleciendo la perspectiva de género. Y bueno, ¿para qué instrumentos les competen a ustedes? Pues de ahí está una, lo que es la ley del trabajo, y que esto va derivado de la Organización Internacional del Trabajo, en donde hay una NOM, que es la 035, en donde ya insta a cada uno de los espacios laborales a cumplir con este tipo de espacios o ambientes sanos, libres de violencia. ¿Sabía? Y bueno, este es el tema de la violencia escolar. Ojo, que este no es el bullying. Cuando se habla de bullying, quiere decir que es entre alumnado y alumnado. En este caso, cuando se habla de violencia escolar en razón de género, es aquella acción que daña la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por el sexo, por la edad, por la condición social, étnica, académica, las limitaciones y o características físicas, y que va a ser cometida por cualquier persona que labore dentro de la instancia educativa, sea profesorado, personal directivo, administrativo, técnico, de intendencia o cualquier otro que esté prestando su servicio social. Estos son la violencia comunitaria, que es de la que muchas de nosotras hemos podido vivir. Adelante, doctora Leti. Sí, no sé si podría regresar la diapositiva previa, por favor. Uh-huh. Fíjese, maestra, que hay como leyes no escritas en la formación ortopédica en la que es normal y es común cosas que ahora ya sé que se consideran maltrato, pero cuando yo era estudiante, pues era algo normal, ¿no? Algunos ejemplos son, ¿no? Dejarte sin comer, dejarte de guardia de castigo. ¿Esto cómo entra? ¿Esto es violencia escolar? ¿Esto es violencia laboral? ¿Pero era solo a las mujeres? A todos. Ah, bueno, ahí sí era pues hostigamiento o abuso laboral, ¿no? Digo, por sus prácticas. Pero en el caso de que solamente fuera para las mujeres, que dijeran, no es que solamente son las mujeres las que se van a quedar de guardia en las noches porque es la carga más pesada, porque es la que implica mayor tiempo o mayor esfuerzo, ahí sí sería de género. Un ejemplo que a mí me pasó en la universidad, me acuerdo que había un maestro que era administración financiera, y me decía, ¿puedes ir por mi café? Y ahí iba yo, ¿no? Y un día le llevaba un café, ¿no? Y otro fin de semana porque estudiaba los sábados, hasta que un día me dijo, oye, ¿y si un día me traes el café pero que no sea de aquí de la cafetería? Y fue cuando yo hacía mis 23 años, dije, ¿qué hago, no? Y desconocía de estos espacios o desconocía de estos temas. Entonces le dije, pues me quedé así como sacada de onda, no supe cómo actuar, no supe si decirle no, si decirle sí, solo me fui, y resultó que después me puso 6, ¿verdad? Y una compañera que sí aceptó salir con él, pues tuvo 10. Eso fue un ejemplo de violencia escolar, y porque pues también ahí hubo un tema de connotación sexual, que era hostigamiento 100%. Porque el café, pues obviamente era el pretexto. Pero en el caso de lo que usted me comenta, sí tendría que ver con abuso, pero no necesariamente en razón de género. Gracias. Sí. Y bueno, este es el que les... A ver, hay un el chat. Respeto es eso, respeto. Bueno, la violencia comunitaria o en el ámbito comunitario son los actos que pueden ser individuales o colectivos. Y ojo, de verdad esto lo vivimos muchas mujeres en la calle. Y este ejemplo también, cuando doy la capacitación de manera presencial, yo les digo, imagínense que estoy dando la capacitación y que de repente yo empiezo a hacerme así, ¿no? Y estoy hablando y me agarro los boobies o me agarro abajo.
Y digo, que pensarían algunas personas, dirían que qué loca, ¿no? Y yo, y es tan natural que los hombres, pues sí tengan la atribución o la posibilidad de meterse la mano al pantalón y rascarse o agarrarse sus miembros, ¿sí o no? Y hace la doctora, sí. Y para nosotros, yo les digo a algunas compañeras, o cuando de esta capacitación, hasta sacarnos el calzón nos da pena, porque nuestro cuerpo es así de para nosotras es no lo toques, pero para las demás personas es público y es libre de que lo puedan tomar. Y los hombres, el sentido de mira mi virilidad y puedo hacer uso de mi cuerpo en la vía pública es muy diferente. Y aquí vamos a ver un ejemplo de violencia comunitaria, que es por el más específico o el más conocido, que es el acoso en la calle. Oigan, ese pendejo se acaba de sacar el pene enfrente de mí y me lo enseña. Ya se está escondiendo. Se estaba escondiendo. Me dio mucho miedo, pero por suerte llevaba a mi perro conmigo y lo alejó. Es ese que va ahí, amigos. No, se sintió bien, bien feo. Ven, vámonos. Estaba temblando mucho. Mis manos están temblando, no sabía qué hacer, nunca me había pasado eso. Estaba ahí caminando y se sacó el pene y me empieza a seguir. Tuve que soltar todo el largo de la correa del perro. ¡Ah! No sé, se sintió horrible. Es horrible porque en ese momento te quedas como en shock y no sabes qué hacer. Y hasta que el güey vio que le solté la correa al perro, se empezó a esconder atrás de los árboles, pero no mames. Y esto, muchas mujeres en el transporte escolar lo viven, en el transporte, perdón, público. Desde que van sentadas y la postura física del hombre es las piernas completamente abiertas, y las mujeres tenemos que reducirnos a un espacio mínimo, cuando van de pie y van cerca de nosotras, cuando te quieres salir y tomar o bajarte, o cuando vas por la calle y sientes impotencia porque alguno te faltó el respeto y te gritó una mala palabra, y de verdad que no tiene nada que ver con la vestimenta, porque yo he ido en pantalón, en sudadera, y me han faltado el respeto diciéndome leperada. Y lo peor de todo es que me las han dicho en frente de mis hijos. Y entonces yo, mi expresión es, sí me decías, encararlo. Pero a lo mejor existe otra mujer que llore, otra mujer que se quede paralizada, otra mujer que actúe violentamente. Las formas en cómo cada una de nosotras puede reaccionar ante una situación de acoso callejero y que es normalizado, porque si ustedes van caminando sobre la vía pública y de repente ven a un grupo de hombres y saben si, por ejemplo, yo regularmente uso vestidos, pero sé, digo, ay, ya sé que estos van a decirme algo, ¿no? Y he escuchado comentarios a veces que dicen, ah, pues si le hago un favor al decirle las cosas. No se trata de eso, se trata de poder transitar en espacios libres y tranquilos. La violencia institucional, estos son los actos o omisiones por parte de las personas servidoras públicas cuando no se da una debida atención, por ejemplo, con el video que les ponía de la chica que va a poner una denuncia, cuando no se dictan las medidas de protección para las personas, cuando obstaculizan el goce o el ejercicio de nuestros derechos. Este es un ejemplo, pero me voy a adelantar porque de violencia institucional. No puso de su voluntad. Y este es el que quiero que vean. Sí tarda un poquito, pero este vamos a entender a mayor profundidad por qué se debe de llamar feminicidio. Hay dos casos que por estos días están en todos los titulares de la prensa y que han puesto a todo el mundo a discutir sobre el delito de feminicidio. Primero, el feminicidio de Angie Paola y Manuel en Bucaramanga. Y días después, el de Ingrid Escamilla en Ciudad de México. La gente se pregunta por qué los asesinatos de mujeres se llaman feminicidios y los de los hombres no se llaman masculinicidios. ¿Eso no es discriminación? ¿Que dónde queda la igualdad que tanto pregonan las feministas? Incluso hacen chistes, hartos. Si ahora se rompió un lápiz, ¿lo llaman lapicidio? Son muchas preguntas que se convierten en ruido en las redes sociales. Aquí las vamos a responder todas. Porque si comprendemos esto, probablemente comprenderemos el problema de la violencia de género. Pero vamos por partes. Entonces, primero recordemos.
Angie Paola y Manuela, ambas de 21 años, estaban compartiendo con sus amigos en una discoteca en Bucaramanga. Las dos estudiaban en la Universidad UIS, una de las universidades más importantes no solo de Santander, sino del país. Angie Paola estudiaba trabajo social y Manuela licenciatura en español y literatura. Argemiro Alberto Urrego es el responsable del feminicidio y era el novio de Angie Paola. Algunos videos muestran que los tres estuvieron discutiendo a la salida de la discoteca y luego se montaron en un taxi. Fueron a la residencia estudiantil donde vivían las chicas y, según indica la investigación, allí Urrego mató a Angie Paola con un cuchillo. Luego hizo lo mismo con Manuela, pues ella intentó defender a su amiga. Ahora hablemos de Ingrid Escamilla, quien era una mujer de 25 años, quien fue asesinada en su apartamento en Ciudad de México por Eric Francisco Robledo. Su pareja, quien tiene 46 años, también a cuchillo. Su muerte fue brutal. Él mismo confesó que estaban en medio de una discusión y que la apuñaló varias veces. La fiscalía reveló detalles muy aterradores sobre la atrocidad de los hechos. Robledo llamó a su exmujer y le confesó que había matado a Ingrid. Y fue precisamente ella, la ex, la que llamó a la policía. En México, este crimen fue tipificado como feminicidio, aunque se despertó una gran indignación porque se revelaron fotos del crimen. Mientras tanto, en el caso de Angie Paola y Manuela en Bucaramanga, un juez consideró que solo la muerte de Angie Paola es feminicidio, que la de Manuela no, porque ella era simplemente la amiga. Esto lo han cuestionado defensoras de derechos de las mujeres en Santander y en todo el país, que exigen que ambos casos sean catalogados como feminicidio. En Colombia, el homicidio da de 17 a 37 años de cárcel. Cuando el delito es feminicidio, la condena puede ser de 5 años más de cárcel. Entonces, claramente por esto fue que se activaron todas las preguntas y los memes del lapicidio y todas las burlas frente al delito. Muchos incluso están en desacuerdo con que la muerte de Angie Paola y de Ingrid sean feminicidios, porque lo que les molesta es la diferenciación en general, sea el caso de ellas o el de todas. Entonces, entremos en materia. ¿Cómo y por qué se logró que las muertes de las mujeres sean un delito especial y más grave? Para responder a todas estas preguntas, lo primero es ir al origen de la palabra. Pilas pues, concentraditas que nos vamos a poner ñoñas. Cuenta la historia que por allá en 1976, la feminista Diana Russell dio a conocer la palabra femicide, en inglés. Lo hizo en un tribunal internacional de crímenes contra mujeres convocado en Bruselas, a donde fueron más de 2.000 mujeres de más de 40 países. Luego, en la década de los 90 en América Latina, las feministas adoptaron la palabra y la llevaron a otro nivel. Marcela Lagarde tradujo a ruso, empezó a investigar y a publicar sistemáticamente sobre la importancia de hablar de feminicidios. En el 2009, en un hecho histórico, la Corte Interamericana llamó feminicidio a asesinato de 8 mujeres en Ciudad Juárez y responsabilizó al Estado mexicano por no haber hecho nada para evitar que estas mujeres fueran asesinadas. Las mujeres habían sido violadas, torturadas y asesinadas por muchas razones. En junio de 2012, México finalmente hizo la reforma en su código penal y fue creado el delito. Los culpables de feminicidio en México deben pagar de 40 a 60 años de cárcel. Mientras tanto, en Colombia, en el año 2015 se creó el delito de feminicidio. Gracias a la lucha de la familia de Roselvira Celi, quien fue empalada y asesinada en el Parque Nacional en Bogotá en el 2012. En el resto de América Latina, cada país ha tenido un caso muy doloroso. Por ejemplo, en Argentina, el caso de Lucía Pérez, que movilizó muchas mujeres bajo el lema Ni Una Menos. Cada historia violenta ha hecho que se cambien las leyes. Pero la verdad es que la realidad no ha cambiado. ¿Cuál es la motivación que tienen las mujeres para llamar a esto feminicidio? La principal causa de muerte de mujeres jóvenes en el mundo son los hombres. Sí, chicos, sabemos que suena mal, pero así es. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, un promedio de 137 mujeres en todo el mundo son asesinadas por un familiar, cada día. Familiar entiéndase como novio, exnovio, amigo, tío, primo, etc. Esto hace que la casa sea el lugar donde es más probable que una mujer pueda perder la vida de manera violenta. No es la calle, no es en la madrugada, no es porque salió sola, no es porque llevaba falda, ni por cómo estaba, ni dónde estaba, ni cómo vestía. En realidad es en nuestras propias casas en donde estamos más inseguras. Como pudieron ver antes, el gran aporte de la investigación en este tema viene desde América Latina. Eso tiene mucho sentido cuando pensamos que esta es una de las regiones que más mata mujeres en el mundo. De los 25 países más violentos contra las mujeres, 14 son latinoamericanos. 3.287 mujeres fueron asesinadas en el 2018 en circunstancias como las que les describimos. Por todo esto, y como ha explicado Marcela Lagarde, la palabra feminicidio viene de una necesidad fundamental por darle un reconocimiento simbólico y político a las muertes de esas mujeres y por aumentar las penas para que esto no se vuelva a repetir. Durante muchos años, la violencia contra las mujeres y sus muertes fueron entendidas como crímenes pasionales. El hombre sentía celos, encontraba una infidelidad, sentía ira, intenso dolor y la mataba. El hombre no soportaba verla con otro, no soportaba la separación y la mataba. Bajo la idea de si no es pa' mí, no es pa' nadie. Y ojo que esto a veces lo dicen en forma de chiste, poema o meme, y se hace realidad. El hombre no podía controlar su deseo porque los hombres sienten mucho deseo. Iba y la raptaba, y la violaba, y la descuartizaba. La justicia entonces usaba ese contexto para aplicar la ley, pero más suave, es decir, le bajaban la pena por la intensa ira y el intenso dolor. Esto solo mandaba un mensaje: no es tan grave matar mujeres.
La manera resumida de definirlo y la más común es: un feminicidio es un crimen donde una mujer fue asesinada por ser mujer. Eso es cierto, pero la enunciación de esa manera mueve a algunos a la confusión absoluta. ¿Cómo así que por el hecho de ser mujer? Y es ahí de nuevo cuando aparecen las burlas y las peticiones de igualdad, y cuando sacan a relucir la palabra masculinicidio. Así que desmenucemos el asunto. Un feminicidio es un crimen en donde una mujer resulta asesinada, y esta condición puede ir acompañada de una de las siguientes circunstancias. Es un crimen que fue antecedido por violencia sexual, cuando hay evidencias de odio o desprecio hacia su género, por ejemplo lo que hacen con los cuerpos de las mujeres cuando las exhiben para burlarse en las guerras, actos de necrofilia, o en fin, no vamos a seguir enunciando qué es lo que hacen. Cuando sucede por conexión, como en el caso de Bucaramanga, en donde Manuela estaba intentando defender a su amiga en un contexto donde la discriminación y el odio hacia la mujer era evidente, por la pelea que vino antes, por la sevicia. La víctima es una mujer que fue asesinada por un hombre, en la mayoría de los casos, su pareja, expareja, amigo, obvio, en fin, un hombre conocido, que usualmente venía ejerciendo violencia. Pero también puede ser un desconocido que tenga las mismas razones. El punto es que el feminicidio es un delito por discriminación. El trasfondo es el desprecio hacia las mujeres. A las mujeres nos matan porque existe una cultura de odio y desprecio hacia nosotras. Cultura que hace que algunos hombres, sobre todo a puerta cerrada y bajo llave, crean que pueden hacer cualquier cosa, porque nos lo ganamos o porque lo merecemos. Eso no se piensa de los hombres. A los hombres mayoritariamente no los matan por lo que son, es decir, privilegiados históricamente. Eso sí, es cierto que a los hombres los matan más en todo el mundo. De hecho, según los datos de Naciones Unidas, los hombres son 4 veces más propensos que las mujeres a perder la vida como resultado de un homicidio intencional, por muchas razones, pero no por su pareja. Ese mismo informe indica que el 80% de las víctimas de homicidios cometidos por las parejas íntimas son mujeres. Es decir, a las mujeres nos matan los conocidos, las personas que amamos o hemos amado. Nos matan porque nos creen de su propiedad. Y esas ideas, como por ejemplo la idea de que pertenecemos a un man, están asociadas únicamente a las mujeres. Por esto, en casos de feminicidio es que decimos que las mujeres fueron asesinadas por ser mujeres. ¿Pero es que acaso no les importa la violencia contra los hombres? Obvio que nos importa. La violencia es terrible en general, pero lo único que buscamos es categorizar la violencia particular que vivimos las mujeres y también las personas trans. Pues esa categorización nos permite frenarla, cuestionarla y hacer pedagogía para cortar el problema de raíz, que no es otra cosa sino el machismo. ¿Y por qué el machismo es el problema? Porque el machismo es ese conjunto de ideas, comportamientos y actitudes que ponen a las mujeres en un lugar inferior al de los hombres. En las relaciones de pareja, el machismo empieza a operar cuando los hombres creen, por ejemplo, que pueden opinar sobre tu ropa, tu pelo, sobre tu cuerpo, sobre lo que podemos y no podemos hacer o decir, cuando te hacen sentir mal con palabras hirientes o humillantes, cuando te manipulan para que dejes de trabajar y te quedes en la casa, cuando te gritan. Luego vienen los golpes. Lo hemos dicho varias veces, la violencia escala, el machismo escala y termina en feminicidios. ¿Cuál es la diferencia entre feminicidio y homicidio? Quien comete un homicidio atenta contra la vida de una persona. Quien comete un feminicidio atenta contra la vida, integridad y dignidad de una mujer, por todo lo que representa para la sociedad. La temporalidad del homicidio es instantánea, cuando la víctima muere. En el feminicidio lo que suele pasar es que la violencia venía ocurriendo de antes, como cuando el victimario es la pareja, insultos, golpes, persecuciones. La víctima de un homicidio es cualquier persona y las víctimas de feminicidio siempre son mujeres o personas trans. Bueno, y después de todo esto algunos se preguntarán, ¿y lo importante no es que los culpables vayan presos y ya? No únicamente. La pena no resuelve el problema de fondo, que como dijimos antes es la cultura machista. ¿De qué nos sirve llenar las cárceles que ya no tienen cupo mientras la gente en la casa sigue despreciando a las mujeres? ¿O siguen diciendo que somos frágiles y débiles? Cuando hablamos de feminicidio estamos mirando el problema a la cara. La conciencia del feminicidio nos obliga a enfrentar el problema como es, a cuestionar la estructura. Entendemos que sea incómodo pensar que tantos hombres comunes, que pueden ser nuestros compañeros de trabajo, papás, tíos, parejas, amigos, matan mujeres todos los días. Pero hay que enfrentar esa incomodidad. Por empatía con los familiares de las mujeres que ya no están con nosotros, por nosotras mismas y por todas las que vienen. Y bueno, ahí todavía hay datos más actuales de mujeres que han perdido la vida o que perdieron la vida después de esos videos. Y cuando yo escucho el tema que dicen, ay, es que mira esas locas que rayan y que gritan y que rompen. Un día me tocó ver las noticias y mi hija tiene 14 años, la más grande, y me dice, mira mamá, esas locas. Y yo, no, ¿cómo dices tú eso siendo la hija de la directora del instituto que vela por los derechos? Me dice, pues es que míralas. Digo, mira, Aileen, es una parte de entender que a todas las mujeres nos toca una misma lucha, y es poder tener el acceso a muchos derechos que nos fueron negados o que nos siguen siendo negados. Uno de ellos, yo digo, si muchas mujeres no hubiesen gritado, no hubiesen quemado, no hubiesen hecho las revoluciones que hicieron, no podríamos votar el día de hoy.
Si muchas mujeres que me han antecedido no podría vestirme como yo quiero el día de hoy en México. Entonces, también digo, si muchas mujeres, y me pongo en el lugar de ellas, no quisiera saber, le digo a Aileen, lo que yo hiciera si no encuentro justicia si un día a ti te asesino. Por supuesto que quemo el mundo por ti, porque es necesario hacer a veces esta lucha desde cada una de las trincheras que nos toca. Y por eso cuando me dicen, ¿qué debemos de hacer? Pues no quedarnos calladas. No, saber que a lo mejor lo que estoy viviendo yo, lo está viviendo la otra compañera, y lo de allá, y lo de allá, pero que ninguna de nosotras se atreve porque sabemos o porque tenemos miedo. Pero que si nos unimos, por supuesto que la unión va a ser la fuerza. Pero ese es el principio. Creo que saber la responsabilidad que me toca desde donde estoy y no quedarme callada de muchas de las cosas que pueden estar sucediendo. Y yo respeto, ¿no? Inclusive en algún momento acompañé una marcha y también hay cosas de las que difiero, ¿no? Uno de los casos que también veo es cuando las propias mujeres que van marchando les gritan a las mujeres policías y dicen, hay que estudiar porque si no de policía vas a terminar. Y les digo, perdón, pero estudian. A veces tienen maestrías y doctorados y es un oficio o un trabajo tan digno como el que ellas desempeñan al caminar en la calle. Entonces, es como partir de este principio del respeto a las personas, nada más, ¿no? Indistintamente de su origen, de su orientación, de su profesión, pero es el respeto. Y si estamos en un grupo entre mujeres, creo que lo que más debemos hacer es no juzgarnos y no señalarnos. Y eso nos han enseñado. Otra de las violencias o modalidades de la violencia política en razón de género, esta vez específicamente a mujeres que están en algún cargo, ¿no? Pero sin embargo, todas las mujeres tenemos derechos políticos electorales que son a ser votadas y a votar, y a veces no son inhibidos estos derechos. La violencia digital, que aquí algunas de las personas pueden decir, no, es el compartir imágenes sin el consentimiento de la persona, en este caso hablo de manera general porque hay una ley en específico que da atención, que es la Ley Olimpia, y esta Ley Olimpia aplica para hombres y para mujeres. Y bueno, aquí viene un ejemplo de violencia digital. Llega una imagen al grupo de chat. No sabes de dónde salió ni quién la tomó. La miras. ¿No vas a decir nada? No dices nada. La reenvías igual. ¿No te da vergüenza? Hay situaciones que te dan rabia, ¿verdad? Pero hay otras que le dan rabia al resto. ¿No te da vergüenza? Si no haces nada, eres igual a ellos. Tomar y compartir imágenes de una persona, acosar con frases o tocaciones y participar de otras acciones de violencia sexual sin el consentimiento de quien las recibe, forma parte de una cadena de agresión. ¿No te da vergüenza ser parte de esto? Las personas tienen derecho a decidir si quieren participar, sin presiones, sin abusos de poder. Si no hay consentimiento, es violencia. Si yo comparto una imagen, en algún momento imagínense que la doctora Leti tuvo una relación de pareja con Juanito, y se grabaron y tomaron fotos, que no tiene absolutamente nada de malo porque es parte de su relación, pero Juanito en su coraje un día decide compartir las fotos de la doctora Leti y entonces dijo, sí, ya no quieres regresar conmigo, pues ahora te voy a quemar. Pues, ¿qué creen? Que hay una ley que ampara a la doctora Leti para que si no fue con su consentimiento pueda denunciarlo. O si alguien toma una fotografía y esa fotografía la comparten y ustedes tienen conocimiento de quién la comparte, pueden emitir una denuncia. La violencia mediática es, bueno, hacer uso o apología de la imagen de las mujeres. En el caso, por ejemplo, de ustedes del sector médico, cuando a lo mejor los spots o la publicidad que hagan vaya reproduciendo roles estereotipos. Y aquí, en este caso, bueno, puse uno muy viejito de Coca-Cola, dice, necesitamos más piropos en la vía pública. Coca-Cola Light, vivir más liviano, así como relájate. Y pues un piropo es un halago, pero normalmente lo que te dicen en la calle no resulta así. Y un ejemplo de violencia mediática que han ido deconstruyendo
ha sido esta empresa de cerveza, que es la Tecate. Sin embargo, observen ahí el peso que le asignan también a un estereotipo de los hombres, de cómo debe de ser un hombre. ¿Qué diferencia es eso? A un hombre. No lo define su fuerza, su imagen, su valentía, su coraje, su rudeza, ni su orientación sexual. A un hombre lo define cómo trata a una mujer. Si no la respetas, Tecate no es para ti. No queremos que nos compres. Ojalá nunca nos encuentres. Tú no eres de los nuestros. Dos de cada tres mujeres sufren algún tipo de violencia. Tecate, por un México sin violencia contra la mujer. Y yo creo que dos de cada tres que estamos aquí viendo la capacitación, esta charla más bien, que yo lo veo así como una charla, hemos sufrido o vivimos violencia aún y nos cuesta trabajo salir de ella. Y bueno, ahora, ya que las identificamos, viene lo bueno. ¿Qué voy a hacer? En nosotros hemos implementado para Jalapa una ruta de atención como muy sencilla, muy visual, y esta se las hago llegar, si quiere, doctora, de una vez a su WhatsApp para que lo pueda compartir. Y qué es lo que tenemos, y esto lo pueden aplicar en otros, en otros municipios o en otros estados, nada más porque en todos aplica el 911. Y ahí en el 911, pues les pueden decir, ay, déjenme nada más, me encuentro. Bueno, ahorita la busco, si no me voy a perder. Y si quieres, al final me la mando. ¿Qué es lo que sucede? Primero, reconocer las violencias, si es una violencia psicológica, física, económica, patrimonial, sexual, obstétrica, en dónde se está dando, que dijimos que iban a ser las modalidades. Y en el caso de Veracruz existe una app que se llama Mujer Alerta, que ustedes la pueden descargar. Es una aplicación gratuita que funciona con internet, eso es lo malo, pero en esa aplicación ustedes, es esta, aquí voy a poner la pantalla, en esta opción a mí me da, si yo le dejo sostenido durante 2 segundos, me da la opción de emitir una alerta. Y aquí me pone recibir llamadas o seguimiento. Si yo activo recibir llamadas, en ese momento me van a marcar del 911 y me van a decir que si estoy bien o que si necesito el acompañamiento. Si yo pongo activar seguimiento, rastrean hacia dónde voy. Y en cuanto yo emito la alerta, yo tengo configurado mis contactos de emergencia, a quienes les va a llegar el mensaje de que he emitido una alerta. Por ejemplo, aquí me dice cuántas alertas he emitido. La primera que yo emití fue para hacer un ejercicio y me ubica dónde está el mapita. Y aquí, fue el 14 de marzo del 2019. Esto permite rastrear a la aplicación. Ah, miren, y aquí ya se ve en dónde estaba yo ubicada. Que eso puede mapear las zonas en donde puedo estar como en una situación de riesgo. Una vez que analice yo la situación y diga, a ver, si estoy en riesgo o considero que a lo mejor solo está en crisis la persona, entonces determino si hablo al 911 para que me manden una patrulla, o en el caso de Jalapa existe la Policía Municipal de Proximidad, y específicamente está la Policía de Atención a Víctimas. Hay unas patrullas que son color rosa, pero no necesariamente pues esas pueden ser las únicas que les den la atención inmediata a alguna mujer que esté en una situación de riesgo. Después, ¿en dónde pueden solicitar el apoyo para las mujeres víctimas de violencia? Está aquí el número de telefónico que les decía, que es el que funciona de nosotras, que es el 800
800-000-2018, o sea, 800-000-2018, si quieren se los anoto en el WhatsApp. Que es la línea Violeta Jalapa 800-123-2018. Ahí puede ser llamada telefónica o al 2283-151570, que es puro WhatsApp. Porque a veces sabemos que los agresores están cerca de las víctimas y no pueden tomar una llamada como tal. En este número telefónico, si ustedes tienen como alguna duda en temas jurídicos, en materia civil, que son guarda, custodia, pensión alimenticia, divorcios, o en materia penal, que es denuncias ante fiscalía por cualquier situación de violencia de género, puede ser violencia familiar, puede ser violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades, como ya los vimos dentro de la charla, ustedes pueden, les pueden dar la orientación como un mecanismo así inmediato. Oiga, ¿sabe qué? Llegó aquí una paciente, o tuvimos una situación, la acosaron, intentaron abusar de ella, ¿qué hacemos? Pero lo primerito que ustedes tienen que hacer, si están en una situación de riesgo, es llamar al 911 o a la Policía Municipal de Proximidad, que ahí está el número de celular, que es 2281-650933. Y normalmente a veces cuando son de Jalapa nos las canalizan a este número telefónico. Y si no, bueno, con la doctora Itzel, pues ahí tiene mi número de contacto, me pueden marcar y también podemos auxiliarles de manera pronta. En este caso, como les decía, a lo mejor necesitan los primeros auxilios psicológicos para darle la contención a la víctima que en estos momentos se encuentre con ustedes, porque como lo vimos durante la plática, pues no todas tenemos las mismas habilidades emocionales o de inteligencia emocional para poder contener una situación, y esa es otra capacitación que también tenemos, son primeros auxilios psicológicos que los da la maestra Lina en algún momento que los deseen, no necesitan ser psicólogos ni psicólogas para poder dar esta contención. Una vez que identifiquen si se trata de una situación de violencia y que tengan que interponer una denuncia ante la fiscalía, está el Centro Estatal de Justicia para Mujeres, que es un espacio en donde hay una guardia, está un doctor o una doctora que les hace la revisión física, está personal de la fiscalía que les toma la denuncia, y pues hay psicólogas, hay tema de trabajo social, ahí está también el registro civil por si necesitan alguna documentación, y les pueden dar el resguardo por 76 horas en caso de no contar con una red de apoyo. Una vez que ustedes han hecho este proceso de la denuncia, puede, ahí se atienden solamente delitos de violencia familiar, pederastía y violación. Y en el caso de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes y Trata de Personas, atienden cualquier otro tipo de delitos que tenga que ver con esta población. Ojo, aquí dice, ¿dónde puedo interponer una demanda, denuncia, solicitar un albergue o refugio? Existen dos refugios, uno municipal y uno estatal. Estos refugios son la última instancia o el último espacio donde deben de llegar las usuarias. En estos espacios se resguardan hasta por 3 meses, en donde reciben una atención integral o una atención de manera completa. Y al egresar de estos espacios, pues se busca la vinculación tanto laboral como pues regular a la vida normal de las mujeres. La intención es que ellas puedan salir con alguna habilidad financiera o económica que les permita emprender algún trabajo y no tengan la necesidad de la dependencia económica, y con una autoestima pues trabajada durante las sesiones psicológicas. Y bueno, pues aquí hay otros espacios en donde se les puede dar el acompañamiento, que es el centro, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, el DIF Municipal, el Instituto Veracruzano de las Mujeres o el Centro Estatal de Justicia Alternativa para Mujer, para Veracruz, que dependiendo de las situaciones que ustedes requieran. Pero lo primerito es, pues, no entrar en pánico, medir el nivel de situación de riesgo en la que pueden estar, llamar a la emergencia al 911
y si no es una emergencia que requiera la intervención del acompañamiento de elementos de seguridad, pueden hablarnos a la línea violeta Jalapa. Y pues eso es en cuanto a la atención. Aquí están nuevamente las líneas telefónicas. Mis compañeras están aquí trabajando 24 horas del día, 365 días del año, y pues espero que les haya sido de utilidad mi charla, que haya despertado inquietudes, dudas o sugerencias. Estoy a la orden. Adelante, doctora Leti. Maestra, preguntan en el chat si pueden llamar a la línea si son de otros estados. Sí. Fíjense que hay una línea estatal, pero pues yo la verdad siempre reconozco muchísimo el trabajo que han hecho mis compañeras de la línea Violeta Jalapa. Es un grupo de abogadas y de psicólogas que han atendido llamadas inclusive de otros países. Y en el periodo de pandemia atendieron inclusive temas que eran de ideaciones suicidas y que, como les dije al inicio o durante la plática, han salvado la vida de muchas personas. Y yo no es como que les dé más chamba, pero siempre busco como darles herramientas a las personas, de facilitarles los procesos y de generar espacios en donde sepan que van a escuchar a alguien que les va a dar una respuesta. Y sí, sin problema pueden hacer esas llamadas de otros estados. Muchas gracias. Él se los vuelvo a colocar aquí. Ahí está. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Leti, no sé si tú tienes registradas algunas otras preguntas. Sí, solo tengo una más de las preguntas en el chat. ¿Qué hacer si sé que mi compañero ortopedista donde trabajo, con quien comparto, es un violentador? ¿Es un violentador psicológico? ¿Es un violentador económico? Y tengo que convivir con él todos los días. ¿Qué nos sugiere, maestra? ¿La violenta a ella? No, bueno, no, solamente dice que es testigo de la violencia. La información a la usuaria. Y aquí fíjense que un tema bien importante es que nosotras somos muy respetuosas de los tiempos de las usuarias, porque de verdad que a veces yo puedo llegar y decirle, como dicen por ahí casi el meme, ¿no? Amiga, date cuenta, pero si ella no quiere salir de ese proceso, es como, pues como una adicción. O sea, hasta que no eres consciente y no estás ahí en el acompañamiento más que en el prejuicio, es el ser pacientes con los tiempos de las usuarias, pero sí acercarles la información de, oye, mira, pues una plática como esta, ¿no? Escucha, a ver si te resuena algo y que sepa que hay un espacio donde puede acudir y que no está sola. Sí, doctora Isel. Preguntan nuevamente, sé que ya te pregunté, si al contactar contigo hay alguna manera de que nos puedas conseguir, ya sé que te vamos a dar más trabajo directo, información acerca de otras aplicaciones similares en diferentes estados. Sí, déjenme preguntar, porque yo creo que esta aplicación, la de Mujer Alerta, la trae Seguridad Pública a nivel estado. Okay. Déjenme preguntarle a la titular de la Unidad de Género de Seguridad Pública si hay una a nivel nacional, aunque la herramienta internacional, bueno, nacional es el 911. 911. Y ahí tienen áreas especializadas. Uh-huh. Okay. También hay otra pregunta aquí de un médico. Nos menciona que él, como hombre, ¿qué puede hacer para ser partícipe de este cambio en detectar violencia? Excelente pregunta, gracias, porque se me estaba yendo. En el caso de nosotros, aquí en Jalapa, existen grupos de hombres que se llaman hombres responsabilizándose de su vida. Y yo siempre digo, cuando vamos a hablar de esta reconstrucción o de este desaprender o esta masculinidad, se llaman masculinidades significativas ahora, es que lo abren de hombre a hombre. Yo siempre les digo, yo no les puedo decir,
ay, pues, sé hombre de esta forma porque, número uno, pues ni soy hombre, ni dos, ni me identifico como hombre. Pero existen grupos de hombres que se han contextualizado, que se han capacitado. Justo ahorita tenemos uno en el ayuntamiento, estamos trabajando alrededor de con 20 hombres, en donde así, literal, hacen como su, pues su reunión entre ellos, y le digo, y de vato a vato, de compa a compa, se entienden de cómo manejar estas violencias que a veces, pues no nos enseñaron, ¿no?, a trabajarlas, porque te dijeron, tú no llores, tú debes ser el fuerte, tú eres el que manda, y cuidadito si te pones eso o haces eso porque eres mandilón, sí lo pueden trabajar. Si es de aquí y está interesado, sesionan los días miércoles en el Centro de Integración Juvenil de Jalapa, que está aquí en Ruiz Cortines. Se llama Hombres Responsabilizándose de Su Vida, los días miércoles, y el horario me parece que a las 5 de la tarde. Y en la Ciudad de México hay una línea telefónica exclusiva para hombres. A ver, déjenme, dejo de compartir la pantalla y se los voy a buscar. Porque ahí hay un número telefónico a donde pueden llamar. Y también en este contexto de, pues, saber cómo trabajar en ser aliados de este movimiento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, parece que ya no. Ya se quieren ir a dormir. A ver, déjenme. Bueno, hacen otra pregunta que en el caso de los comediantes que hacen comentarios denigreantes y en frente de otras mujeres, tienen este de tipo de chistes, pero pues no sé qué opinas, pero creo que eso es como parte del show de cada persona. Digo, está mal, pero... Pues es que la parte es no normalizar, no decir, ay, me río y soy partícipe. Oye, ¿sabes qué? Tu comentario está fuera de contexto, ¿no? Y nos van a tachar, o a lo mejor alguien diga, a ver aquí, espérame, estoy buscando el número de la línea telefónica. los pueden tachar como de... Ya no les puedo uno decir nada, ¿no? Pero creo que es importante que cuando algo vaya en contra de la dignidad de una persona, pues hacerlo de énfasis, ¿no? Y no nada más para nosotras las mujeres, cuando a personas de la comunidad LGBT, a alguna persona con alguna condición racial o algo, que emiten un comentario que es denigrante, pues creo que debemos de no quedarnos calladas. Así es. Ah, miren, se llama Línea de Hombre a Hombre, y les voy a poner el teléfono, es 800, pero no lo voy a copiar. ¡Ay! 800-900-4321. Está bien fácil. 800-900-4321. 800, 900, ¿qué? Ahí está. 900. Línea de Hombre a Hombre se llama. Dice, es completamente confidencial, gratuita y para apoyarte a manejar los episodios de ansiedad, frustración y depresión. Porque la realidad es que también muchos de los hombres pues no se acercan. Yo digo, entre mujeres siempre es más común el, oye amiga, te quiero contar esto y escúchame, ¿no? Y entre hombres a veces esta parte no es tan natural hablar de esos temas, y pues es por eso que a veces explotamos y las violencias se salen de control. Bueno, pues creo que si ya no hay más, más preguntas, te agradecemos de nuevo, Zaira. Fue una plática bien interesante. Como platicamos al inicio, es un tema difícil. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo levantar la voz, pero en la federación estamos convencidos de que es necesario hablar de estos temas, porque no solamente se trata de lograr la excelencia académica en la medicina,
creo que hay que ir un poquito más allá. Bueno, ojalá que esta sea la primera de muchas sesiones de este tipo. Leti, muchas gracias. Leti es mi maestra en estos temas. Y muchas gracias también a Academia Escolar y Verónica Ramos por darnos difusión y por facilitarnos este tipo de pláticas. Vamos a dejar para finalizar un QR, un código QR y una encuesta. Por favor, les pedimos que la llenen, es algo muy rapidito y nos va a ayudar a poder seguir ofreciendo contenido de este tipo si es de interés para médicos y personal de salud. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias, Zaira, de nuevo. Muchas gracias, Leti, y el personal de la Casa Famecot que está aquí de apoyo en la plataforma. Muchísimas gracias. Quedo a la orden y no desistan, que serán historia. Y dijera por ahí un buen amigo mío, dice, hagamos que la historia nos recuerde. Así es. Muchas gracias y buenas noches. Igualmente, bonita noche. Gracias a todas y a todos.